A los presidentes. Hello. Un momento, a ver. Me voy a poner mando aquí porque yo no entro un cipote. ¿Y yo qué? Agüiche. A los presidentes. Voy a pillar. Ah, bueno, hay varias noticias. Entre ellas es que tenéis iconos nuevos. ¿Ah, sí? Sí, espérate. ¿Qué noticias? Como no paráis de decir, hijos de la gran puta, porque sois todos unos putos sádicos en el juego. El tema del lazo, en plan, ponle el lazo, tírale el lazo, tírale el lazo. Estoy spameando ahora mismo el icono, ¿vale? Ahí lo tenéis. Hay un icono nuevo que es lazo y hay otro icono que es. ¿Vale? NT, ¿vale? Sobre todo cuando habla André algún día. O yo también que hablo y hago el. Pero, ¿sabes? Entonces está el. Ya lo podéis spamear si queréis. Muchísimas gracias, Javi, por el segundo mes y a Bandic por regalarle una suscripción a Clitoris con Swag. Y yo todo el chat spameando icono, ¿eh? Yo me estoy rayando. Yo también me estoy rayando a muerte, pero gusto un 100% Squad Mansion. Entonces, eso. Hay dos iconos nuevos. Hay una pantalla nueva de offline. No sé si la habéis visto. Que salgo yo y pone ponte a trabajar. No sé, una gilipollas muy grande. Y falta una transición nueva que se va a hacer, no me acuerdo cuándo, ¿qué digo? No sé cuándo, a lo mejor mañana la tengo. Así que creo que ya sería como el fin del renueve de Twitch, ¿vale? Que hemos cambiado bastantes cosas. Otra noticia, Buller se ha partido el brazo. No, el hombro ha sido, ¿no? No, la clavícula, no sé, se ha caído de boca al suelo. Eso no es muy noticia, ¿no? No es muy actual. No, pues al que no lo sepa, que lo sepa, que... Ahora es débil. Si lo ven por la calle le pueden atracar, es débil, no se puede defender. Ya sabéis, le podéis quitar el dinero, que tiene mucho. Ay. ¿No habéis pedido pizza? Yo ya hemos cenado para asegurarnos de que hoy no pasa. Por favor, yo no quiero que me den un tiempo. Ah, esto no lo sabes tú. Hostia, noticia. ¿Quién estuvo aquí por ayer por la noche? A ver, yo ayer por la noche estaba en directo y me dieron las 3 de la mañana y me pedí a las 3 de la mañana un globo. Porque tenía hambre. Y me pedí un bocadillo de pollo del Subway, ¿vale? Uh-huh. Me llegó, ¿vale? A las 3 de la mañana. Bien, puta madre, tal. Pero es que justo antes de eso, a las 12 y media de la noche, me pedí una pizza por Just Eat en vez del globo. Digo, venga, voy a pedir una pizza. A las 12 y 52 pedí la pizza. A las 12 y 53, a las 12 y 52 la pagué. Y a las 12 y 53 cerró el restaurante. Y yo me quedé poco la cara que tengo, que es cara de gilipollas. Y claro, yo miro el Just Eat y miro y veo que la pizza, en plan, me la han cobrado, pero miro y pone el restaurante cerrado. Y se empieza la gente a partir el culo de mí. Pero si te la cobran, te la tienen que traer, ¿no? ¿Qué tal? No. Pero, entonces... Shh, tranquila. No entiendo nada. Me cago en mis putos muertos 50 veces. Me llaman esta mañana, esto no lo sabéis vosotros, estaba yo desayunando. Y me llama un número que no sabía dónde era y lo cojo. Y digo, sí. Y dice, ¿estás Javi? No, era... Joder, chaval. Dios. Qué pena, Dios mío. Tiene un pavo hoy que vamos a reírnos, vaya. Que, bueno, me llaman y... Hola, soy de Justin, no sé qué. ¿Cómo estás? No, no dijo eso. Me dice, ¿usted hizo ayer un pedido a las 12.52 y a las 12.53 cerró el restaurante? Y dije, sí. Y me cago en sus muertos. Y me han devuelto el dinero, ¿vale? Me lo han devolvido. Así que, hombre, menos mal, ¿no? Porque no hubo pizza. Todo el mundo tapó en una chat, me devolvieron el dinero de anoche de la puta pizza que nunca llegué a recibir porque los hijos de puta me timaron y cerraron el restaurante al minuto. Así que... Y nuestra pizza le devolvieron también el dinero. O sea, en este fin de semana han sido dos cagadas con Justin. En dos días. Muy bien, fantástico. Así y globo, con Globo no pasó ninguna cagada, ¿no? Cuando no, con Globo vino la pobre mujer a las 2:30 de la mañana con una cara de me quiero morir. Qué putada, tío. ¿Y qué te pediste? Me pedí un cipote y dos huevos. Me pedí un bocadillo, te lo he dicho, de pollo, del Subway. Ah, coño, vale. Es que te pega más pedirte chuches a esa hora. Uf, en verdad no voy a entrar, entran. Pero no, eso. Antes de empezar la juegación, mira los clips del Andrés del último mes y ya, pues ya va. Es que si no, empezamos muy tarde. Y seguro que hay un montón. Siento tener esa identidad, tengo un gran cúmulo de examen, no tengo tiempo. Yo no te preocupes. Qué lástima. A ver, Juan, no me he terminado el punto anterior de directo y quiero ver la historia y todo lo que has hecho. Así que con tu permiso me pongo a ver los antiguos. Grande, muchas gracias, tío. ¡Mua! Por lo menos por pasarte. Netflix o el directo, ¿qué hago? ¿Qué es gratis? Hombre, por favor. El Netflix está ahí siempre, yo no. Las series están ahí siempre, yo el directo lo cortaré. ¿Sabes si el Red Dead tiene duelos como el 1? Tiene duelos. Nosotros hemos hecho ya, le hemos pegado tiros a las manos de la gente para tirarle la pistola. ¿Editarás algo toda la historia o subirás más vídeos? ¿Cómo? No me he enterado de la pregunta. ¿Se está subiendo toda la serie? O sea, todo lo que estoy haciendo en Twitch, íntegro, sin cortes, al canal secundario. Que, por cierto, por la canción que pusimos ayer de...
la cogí del cuello, la tiré al colchón, pues no puedo ¿Canciones esas? monetizarla. ¿Eso qué coño es? Es que si la pongo en esto también me van a quitar la monetización. ¿Pero qué coño de canción es esa? La cogí del cuello, la tiré del A ver, colchón. estaba yo, te voy a ¡Uy! explicar. Allí había una misión que era de pescar con el Dutch, el jefe, y un viejo. Y cuando estábamos volviendo en la barca al campamento, estaban, dice, vamos a cantar. Y cantaron una canción de la época y era un poco machista. Era en plan de, estaba borracho y le pegó un botellazo a una tía. Y me empecé a reír y dije, yo me recuerdo una canción. Te la voy a poner. Por favor. Se llama Niña, no te modernices. ¿Se cantó esa canción, tío? Marcos. Puto Marcos, tío. Ay. De El Payo Juan Manuel. Niña, no te Del modernices. payo Juan Manuel. Esto no hace más que mejorar. A ver. Tengo miedo, ahora mismo. ¿Pero qué cojones? ¿Qué coño es esto, tío? Pone uno. Comentario. Esta canción me cambió la vida cuando se la puse a mi novia por primera vez. Al principio no le gustó, pero al final le dio un palizón y ahora tenemos dos hijos. Uno se llama Juan y el otro Manuel. Un saludo. Me siento confusa ahora mismo. No puedo creerme esto. Feliz Día de la Mujer. La canción es Hostia, pegadiza, nunca mejor qué dicho. puto horror, coño. Oh, qué bueno. El puto Marcos, tío. ¿Cómo Marcos descubre estas cosas? No lo sé, es un máquina. Oh, De Dios. repente la puso y yo me. Y bueno, me recordó la canción esa. Y había otra que era. Ay, ¿cómo era la canción de? Ay, era una canción Ay, de. ay. Que intentaba el tío ser como progre con el tema de. Era de la homosexualidad. Y era un tío súper homófobo haciendo una canción, pero como queriendo no serlo, ¿me entiendes? Plan, respetarlo. Ay, ¿cómo era la canción esa? ¿Os acordáis? La de. Respetarlos o algo así. Respetarlo, Ay, por ¿cómo era? Yo la he puesto alguna vez en algún vídeo, en algún directo. ¿Cómo era esa puta canción, tío? Lo puso en un vídeo de TTT. No decirle mariquita, no eso, decirle enormes. mariquita. ¿Cómo os acordáis? Os quiero, tío. No decirle mariquita, que tiene un nombre también. Esta. Tengo miedo, tío. No decirle mariquita, que tiene un nombre también. Soy Yana, oye. Que tiene un nombre también. No decirle Escucha, mariquita, escucha. que tiene un nombre Escucha. también. Y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía pa' mujer. Pero qué coño. Pero, por favor, por favor. ¿Quién no tiene culpa de ser femenina? De ser femenina. Y llevo orgulloso clavada esa espina. Pero qué coño. Arte. ¿Quién es ese? Y ese mariquita respeta a la gente. No me jodas, tío. Drake. Un ¿Por qué Drake triunfa y este golpe. hombre no? Uf, madre En mía. la polla, Qué tío. Pero es que fuerte. si escuchas la Qué canción, la fuerte. letra es como Sí. respetarlo. Pero me está quedando de Hombre, ya catetomásimo, ves, ya ¿sabes? ves. En Sí, plan sí. de no le llaméis mariquita, que él no tiene culpa. Que Dios lo hizo hombre y venía para Es mujer. increíble Clavada la ahí, sociedad en tío. la que vivimos, en la polla. Hostia puta. Espero que Qué nadie gran se esté manera ofendiendo, de. obviamente se está escuchando. ¿Qué cojones ha sido ¿Qué es eso? eso? Ni puta idea. Creo Ah, que. coño. Pulso. Ah, coño, creí que necesitaba que te abriera. Sí, ábreme. Ábreme la puerta. Ábreme, Hola, hombre. Purci. ¿Qué pasa? Ay. Entonces eso, queda el tío como que quiere ser súper progre, pero está siendo un puto cateto. Bueno, vamos a lo que importa ya una puta vez. ¿O no? Vamos a ver, ¿dónde está el mando? Más si ayer Juan le metió una patada a un perro. Hostia, sí. Tenemos que tener cuidado con estas Le cosas. metí una patada en toda la boca. ¿Quieres verlo? ¿Lo No, vemos? no quiero verlo. Sí, ¿quieres verlo? Joder, empezamos bien ya, ¿eh? Mira. Me ¿Tenéis estáis ese clip poniendo. por ahí? ¿Podéis pasarme el clip? Estamos empezando bastante fuerte con esta puta mierda de canciones. Ahora, Pasarme el una patada a clip. un Hemos perro. puesto una canción de las mujeres, de los mariquitas y Fantástico. ahora una patada a un perro. ¿Qué te parece este directo? Fantástico. Family friendly. Sí. Porfa, pasarme el clip de cuando le metí la patada al perro. ¿Lo tenéis por ahí? Más ayer Juan mató a mucha gente. A ver, más Me populares enteré de la manera 24 en la que horas. cogió al pobre inocente al que aplastó con el tren. Y la verdad es que me traumaticé un poco.
Pobrecillo, encima él decía... Canción que de hijos, hombres, ¿ves? Aquí. Ve el caballo, le mujer, brilla, ¿no?, el culo. ¿No así tenéis el clip o qué? ¿Litos? Hostia, un clip en Litos porque me pongo a hacer beatbox. Nada, ¿no? No tenéis el puto clip, en serio. Si fue al principio del directo. Ay, ¿dónde está ese clip? Tío, porfa, que está, hay un perro ladrando. Pesado, que eres un pesado. Este, míralo. Mira, Cabe decir que este perro, yo estaba pescando, este tío estaba pescando con su perro y no me podía acercar al hombre porque el perro no paraba de ladrar, pero literalmente 15 minutos ladrándome. No le gusta a este perro. Juan. ¡Pesado! ¡Que eres muy pesado! ¡Coño, me voy! ¡Qué perro más pesado, loco! ¡Me cago en la puta! ¡Juan! No pasa nada. Eso, pobre perrito. Eso no le duele al perro. Mi puto acto, ¿qué tío pasa contigo, tía? Uf. Es que lo peor es que la puta canción ayer se me pegó y en una de estas dije... Estaba así jugando, no, vale, y se me fue la olla y dije, la cogí del cuello y de repente me callé y dije, ¿qué coño estoy cantando? Ay, bueno, vamos a jugar a las cosas de hombre, del campo y de las cosas. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, estamos aquí en el juego, ¿no? Vamos a ver, venga. Échate tú para acá. Vamos, ¿no?, a jugar. ¿Tú estás cómoda? Yo sí. Pues, no veo mucho con el puto micro, pero bien, no pasa nada. ¿No ves mucho con el micro? Muévelo. Muévelo que a... Que no, no, que bien, que bien. A tu gusto. Ahí mejor. Vamos a ver, me voy a ir a tomar por culo. Estamos aquí. Tenemos una recompensa de $10 aquí. No sé por qué, muy bien, vamos a pagarla. Y luego nos vamos a ir a hacer viaje rápido aquí. Ah, no, viaje rápido y aquí, me cago en la puta. Vamos a ir al campamento, vamos a hacer la misión de Dutch, ¿vale? Dutch van der Linde, ¿vale? Vamos a hacer la misión de Dutch, que es... A ver, para avanzar un poquillo en la historia. Es... el Sheriff Grey os ha pedido a Dutch a ti que vayáis a verlo en algún momento, ¿vale? Vamos a trabajar con el Sheriff, que si os acordáis hicimos allí una misión en la que como que lo timamos un poco y le hicimos creer que éramos Sheriff. Mira cómo voy vestido, más si te gusta. Uy, mira qué modernito, ¿no? ¿Has visto? Voy elegante. Voy hype, ¿viste? Sí, sí. Madre mía. Me ha molado. Cada vez están saliendo más filtraciones de los de PC. De fecha no se sabe nada aún. Ha salido una filtración de que en la aplicación del móvil del Red Dead hay archivos que pone PC y tal. Yo espero que salga en ordenador el año que viene, tío. ¿Eh? Ya ha pasado algo. Se ha pillado la pierna, Masi. ¿Qué? ¿Quién, tío? No lo sé. ¡Aquí! ¡Hostia! Es una trampa. Sí, de oso. Oh, Dios. ¡Le saludo! ¡Ay! No, no estoy bien. Es real bad. La desarmo, la desarmo. Madre mía, no llevamos ni un minuto jugando y ya ha pasado algo. Uy, uy, qué asco. Abrir la trampa. Ay. Ah, mira, la sangre goteando. Vale, eso voy yo. Pause, pause. Toma, toma, toma. No, no, Juan. A ver qué te da, a ver si te da algo. Ay. Yo no quiero matar a este hombre. Por favor. Y usted me ha salvado. Ya está. Mira qué bien. Tengo miedo. Nada, nada, me ha dado nada. No, toma, ven, ven. Que no quiero matarlo. ¿Cómo se va a ir si te cojo, coño? No puedo andar. Voy a descansar, dice. Dale al círculo para hablar con él. ¿Al círculo? Sí. ¡Oh, no, Juan! ¡Le da una patada en la boca! ¡Joder, la gran puta! Odio a este niño, tío. Epic Troll Master. Lo odio. In the home, man. What the fucking. Epic Troll Master. Te odio. Eres un cabrón. Joder, por favor, pero pobrecillo. No, pero Juan, pero y no, está inconsciente, ¿no? Sí. Yo quiero ayudarlo. Yo, pobrecillo, tío. No quiero hacer nada, te lo juro, no quiero hacer nada. Me voy. Lo voy a mirar. Voy a desear que se recupere en silencio. Joder, puto Juan, coño. Me he puesto nerviosa y todo. Ya estamos, tío, ya empezamos. No se mueve. Ha morido. ¿A dónde? Al triángulo. Espérate un momento. ¿Al triángulo por qué? ¿Qué pasa si le doy el triángulo? Tengo miedo. Me voy a ir allí a darle al triángulo.
no pasa nada si no tengo nada con que interaccionar. No, tío, pobre hombre. Y yo, es que me cago en mi puta vida. En serio, qué coraje. Ay, bueno. A ver, mantén el triángulo junto al cuerpo. Es que no pienso hacerlo, no me fío de vosotros. Me vaya a trolear igual que Juan. Sube a youtuber. A YouTube. Ah, dale el triángulo que no pasa nada. Tío, de verdad, me voy a hacerlo. Ay, no, 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 no. Ay, pobrecillo. ¿Te gustan los subos? Sí, me gustan los subos. No me gustas tú, cabrón. ¡Me caigo, loco! ¿Quiero un subo? Dame el subo. Y toma, juega tú. Si le doy el triángulo, ¿qué pasa? ¿Eh? Es que me están diciendo que le doy el triángulo, pero es que no me fío. Yo ya. Pone abajo a la derecha a saquear, ¿no lo ves? Ah, coño, no lo veo con el micro. Va a saquear, muerto. Ah, es que no lo veía con él. No lo ve. No, por favor, no está muerto, ¿no? Bueno, hoy tengo yo pavito, ¿eh? Bueno, tengo pavito. Cállate un momento que estamos aquí hablando. Así te mato, sí. ¿Me ha empezado el pavito ahora cuando empezó a jugar? Vamos a ver, ¿qué ha pasado con este hombre? ¿Qué le has hecho? Pues le he dado una puta patada en la boca. ¿Por qué le has pegado una patada en la boca? Juan Alberto, no me jodas, ¿eh? Vale. Entonces, este tío ha tenido un día de puta madre. Se ha pillado la pierna con un cepo, un chaval lo ha salvado y le ha petado. Le ha pegado una patada en la nariz y lo ha matado. No está muerto, está vivo. Bueno, creo. Ah, no, hostia, pero... pues pone signo de cadáver. Sí, está muerto, ¿eh? ¿Qué? Sí, ha muerto. ¿Esa es mi patada en la boca? Hostia, mira el moratón que tiene en la cara. Eso es... ¿Le viste el moratón? Juan, tío. Antes de morir dijo que le podía coger la bolsa. ¡Oh, de puta madre! Adiós. ¿Qué cogió? ¡Juan! Ah, que lo cogió a él. Bueno, un momento. A este tío hay que darle un entierro, ¿vale? Ahora lo enterramos. O sea, se iba a morir desangrado y entonces lo hemos matado. Sí, y ha dicho que podíamos cogerle la bolsa. Se le acaba el sufrimiento. Oh, cartuchos de fusil. Mira, tenía cosas, este tío. ¡Qué bien, hombre! ¡Ah! Sé un truco de dinero infinito en este juego. ¿En serio? No lo vamos a hacer, pero hay un truco. Creo que es por aquí, por el mapa, ¿vale? Por aquí hay una. Como una casa. ¿Dónde estaba mi anterior campamento? Por aquí. Por aquí hay como unas casas quemadas, ¿vale? Si os vais a las casas, hay un cofre con un lingote. Tienes que coger el lingote y en cuanto lo coges, dar al start. Guardar partida y cargar. Y cuando vuelves a ese cofre, los lingotes lo coges, pero no desaparece el cofre, ¿me entiendes? Entonces puedes coger lingote infinito y tienes oro infinito. ¿Cómo y eso? Por un vídeo de un chaval. Y cada lingote vale $500. Y $500 en este juego es que eres rico, literalmente. Entonces, pero no lo vamos a hacer porque si no, no tiene sentido. Me da un subo. De que te ríes. Además, si tiene el porcentaje de minutos jugados asesinato más alto de todo. Lo tiramos aquí, ¿no? Tío, Juan, pensaba que ibas a enterrarlo en serio. En plan, para darle una muerte digna al pobre hombre. Lo enterramos de verdad. Por favor, no lo vamos a enterrarlo de camino a pagar la compensa. Ojo, empezamos de puta madre, ¿eh? Muy contenta estoy. Conmigo no te iba a subir el honor, cabrón. No me coge más el mando, tengo que. Más jubilo. Por el río llega el médico, seguro. Tienes toda la razón. Si yo lo tiro al río, llega solo al médico. Vámonos. Debería hacer lo de mejorarme el zurrón y todo el rollo, tío. Pero necesito cazar un guapití. Ah, bueno. Está jugando antes del directo y tal. Me he puesto un rato a hacer cosas fuera de cámara. Quería hacer lo del zurrón para que no fuese un coñazo verlo. Pero es que en este juego juegas a hacer cosas aburridas, pero te pasan cosas interesantes. Estoy en un bosque de noche y veo a 8 tíos encapuchados con antorchas quemando una cruz cristiana porque era una secta. ¿Sí? Y poniendo a 2 tíos en el palo quemándolos. ¿Ves? Una cosa guapísima, tío. Y digo, me cago en la puta, no estoy en directo y la gente no lo ha visto. Entonces, en este juego no se puede hacer nada fuera de cámara porque pasan cosas cada 5 minutos, ¿sabes? No hagas cosas fuera de cámara que igual nos perdemos cosas guapas. Eso, por ejemplo, eso que estaba guapo y os lo perdisteis, tío. El KKK, exacto, sí. Eran blancos. O sea, iban encapuchados de estos blancos. El caballo, si os acordáis, Joaquín, ya lo tenemos con la afinidad al máximo. Entonces ya podemos hacer lo del... Mira, esto es como sevillano, ¿no? Mira. Espera. ¿El qué? Esto. ¿Como sevillano has dicho? Espera, esto. Esto no es como Musevilla. Mira, ole, para la izquierda, mira. Ole, ¿no? Esto no es la feria de Sevilla. No le llame maricón. No le dice? Llame. No le llame maricón, porque será... No sé, ya no, no decirle mariquita. Ah, pues, no, coño, es lo mismo. No decirle maricón. Que también Masi tiene Remix. Un nombre. No decirle maricón. Te lo estás inventando muchísimo. Vamos a pagar la recompensa que tenemos aquí, que es de $10. Porque estamos ahora mismo forrados. Tenemos $500, así que... Vámonos.
Train tickets a este hombre. Señor. Harry. Nice to see you. Paga recompensa. Hostia, tenemos aquí y aquí. Por fuera. What? ¿Te sigo investigando? ¿El qué? No sé. Hola. Vale, hay un tío que ha visto el cadáver en el caballo. Empezamos bien el puto directo. Me voy de aquí. Hostia, no, me voy a poner el pañuelo, ¿eh? ¿Qué más? ¿Tiene un hombre jugando al póker? ¿Y qué pasa con el acantilado? Que me ganó jugando al póker. Hostia, hostia. ¿Y lo mataste? Hostia, 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 hostia. Más, ¿y ese tío que sale con el ojo? ¿Qué? ¿Ese tío que está en el caballo? Sí. ¿Con la escopeta sacada? Sí. Acaba de ver mi caballo con el cadáver del tío. Y está yendo a investigarlo. Mágico. Que por cierto, ese caballo, ¿quién es? Joaquín, a mí no me cae bien, yo no lo conozco. Yo quería Jorge Servid. Está investigando, ¿eh? Va a denunciar el delito. Ah, pues no. ¿Que no? No, no. Le sube al cipote, parece, ¿eh? Pues será un asesino todavía más grande que tú. Le sube al nabo, ¿eh? Hostia, que viene el tren, que viene el tren. Y el caballo se asusta y todos mueren. Mira, 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 mira. ¡Que viene el tren! ¿Pero qué, tienes, qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Coño, me sabes que ibas a por tirar al tío en la vía. No. Ay, coño. Susto. Juan Alberto, no lo hagas, ¿eh? Juan Alberto, tío. Por subnormal que eres, coño. Te lo merece. Oh, me cago en la puta. El karma, eso es el karma. El puto karma, ¿eh? Increíble. Hostia, cómo se me hace la boca con lo subo. Nueva entrada del diario, ha escrito: me he matado. Quería matar a un hombre. Bueno, ya me, no, si quieres dejar, si dejas escapar algún testigo, obligar a que el tren se detenga en lugares alejados de zonas probadas. ¿Qué digo? What? Vale, voy a pagar la recompensa antes de nada. Vale, pues hemos perdido el cadáver. ¿Qué? ¿Que hemos perdido el cadáver? ¿Por qué? ¿No ha empezado desde antes? Pues de Elizabeth. Y esto. No, vale, eso. Vamos a hacer la misión, ¿vale? Vámonos con Dutch. Thanks, mister. Que jugué al póker anoche. Eché una partida de póker y un tío me ganó. Entonces, amistosamente, cogí, le miré así serio. El tío se levantó, le empecé a empujar. El tío corrió fuera de la ciudad, lo até y lo tiré por un barranco. Y se partió el cuello. ¿Sabes el problema? Que yo quería robarle el dinero que él me había ganado, pero el dinero estaba encima de la mesa, total que lo maté para nada. Y era un hombre así, a un abuelillo, ¿sabes? Con barba. ¿Era un abuelillo? Sí. Yo creo que no podría jugar a este juego, tío. Es que da pena matar gente, de verdad. Pues, está ya bien hecho, uno necesito comer. Me lo dice, me lo cuenta. ¿O qué? Escucha ese vacileo. Yo no podría matar a nadie, yo iría haciendo el bien. ¿Viste las saladas? ¿Otra vez? No me las como. Y me voy a comer también. ¿Nos hacemos un algo? Vamos a cocinarnos un algo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo de la misión de Jack? ¿Qué misión de Jack? No sé, dice, diría más si lo de la misión de Jack. ¿Misión de Jack? Se la ha inventado. ¿A qué os referís, tío? ¿Con misión de Jack? Bien que han matado a dos personas. Ha sido sin querer. Yo solo quería ayudarle. Lo del bambo, lo del niño, la pesca. ¿A qué os referís, tío? Lo del médico. La pesca con Jack. Sí, se lo he contado. Ah, sí. Lo de que vinieron los policías y no tuvimos que mover de campamento. Eso y, ya se lo he dicho. El niño súper adorable, tío. Ey, 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 ey. A morir. Son ciervos eso. Necesito ciervos para mejorarme el zurrón. Un ciervo sano. Espérate. Es que en este juego, repito mil veces, que te distraes con cualquier mierda, tío. ¿Qué pasa? Vale, se han asustado. ¿Eso qué es? ¿El qué? Es que no sé si es un ciervo o es un becerro de eso, ¿sabes? No, es un berrendo, vale. Ciervo macho. Necesito ciervo macho yo también. Joder, macho. Se me han picado. Se me han ido todos, ¿eh? Gonstor 11. Gonstor, muchas gracias por el mes número 16. ¿16 meses llevas? Sí, tío. Qué locura. Muchas gracias, tío. Madre mía. Roba al ciego, vale. Vamos a irnos a hacer la misión de Dutch primero. Que están allí a tomar por culo. El caballo nada, ¿no? Sí. Este caballo nada, míralo. Como nada, tío, ¿eh? Mira los patos, hostia. La resistencia. Ay, que nos ahogamos, ¿eh? Que parezco una granjera de la época. Creo que me voy a ahogar. Soy Pipi Latrum, vaya. No llego al otro lado, ¿eh? Me voy a ahogar. Te va a morir dos veces ya. Llevamos 10 minutos jugando. No llego al otro lado. La acabo de cagar. La acabo de cagar muchísimo. No llego al otro lado. Pues de puta madre, eso. Vamos. Vamos a intentarlo, pero no llego. Joder. Que realiza el agua, tío. Media vuelta. Creo que no llego tampoco al otro lado. Es que corriente. Me está arrastrando. Nada, estoy muerto.
¿Qué tengo en el cuello? ¿Me puedes quitar algo? ¿Tengo algo? Un hilo, pues coño, me estaba ya rayando. ¿Qué tengo en el puto cuello? Jimmy. Muchas gracias, 07. Jimmy. 07, voy a morir. La cuqueo. ¿No te he dicho que yo voy con el caballo? Una serpiente, ¿dónde? ¿Qué ha hecho? No lo sé. Creo que es más fácil ir por el puente, llámame loco, dicen por ahí. Sí, tiene ahí mucha razón. Pues sí. Llego, vamos. A ver, es verdad que si muere el caballo se... no se puede, no se revive, ¿no? Hostia, es verdad. Eres tonto del culo. Vamos, vamos, llego. Llegué, uff. Mira este. Es bonito el caballito. Necesito el barco. ¿Qué vas a hacer? Eso lo voy a pedir. Lo vas a matar, ¿no? Que no. Porque necesitas el barco. Viene a recogerme, amigo. Hola. Está todo ¿Me deja el barco? Juan. ¿No? Ven aquí, ven. Uy, que se ahoga. Vale, vamos a dejarlo. ¿Testigo, asalto? No, que va. Que se chiva. Le voy a meter un tiro, dice el tío, ¿Qué coño? Joder, es que, claro, este tío tenía un arma. Lo voy a dejar aquí atado. Me ha pegado un tiro desde el suelo. Mira cómo está lleno de barro, Masi. Qué locura, tío. Aquí se queda, ¿vale? Ah, no se puede quedar aquí, claro. Vale, me lo llevo en la barca conmigo. Porque se va a desatar. Mira cómo está lleno de barro por haber estado en el agua y caerse, tío. Me flipa. Vamos a llevárnoslo al barco. Tíralo al mar. La gente, sois muy hijos de puta, ¿eh? Le tiro al lazo. Yo no sé por qué no veo emojis del lazo ya muerte. Sí, está poniéndolo, tío. Pues creo que no llego al... Bueno, pues señor, aquí se queda. Voy a por el barco. ¿Por qué hay sangre? ¿Por qué tú estás herido? Porque... ¿Hola? ¿Lo has tirado? Sí, no sé. Va a morirse ahogado. ¿Tú lo del honor? ¿Cómo lo llevas? No sé dónde está. ¿Cómo lo llevas tú? Es que no sé dónde está. Ah, bueno, será por eso. Sí, acaba de morir, acaba de morir. Míralo, ahí está. ¿Ves el brazo? No. Allí. Joder, me cago en la puta, vaya. Vale. Mira, me hace que guay. Juan Alberto, ¿podría dejar de matar a todo el mundo que aparece en el juego, por favor? Mira qué guay. ¿Vas a abandonar el caballo? Otra vez. Tío, eres la persona más horrible del mundo. No abandono, coño, que luego en el establo lo recojo. ¿Qué establo? Pero si lo dejas al otro lado del río y te vas a ir para allá. En el establo hay una opción para que el caballo se teletransporte al establo. Me da un sus. Ah, mira, súper bien. Princesa bella. Ahí lo has dejado, ¿no? Péscate algo, es verdad. Vamos a pescar. ¿Qué hace? Sube. Me hace sufrir, en serio, tío. Yo soy muy empática con los píxeles y con los 0 y con los 1. Soy muy empática con los píxeles. Mira, Masi. Es verdad. ¿Qué pasa? Más si este juego es la oportunidad de ser mala gente, deja que te contagie el mal. No. ¿No te gusta? ¿Cómo pesca? Sí, me parece guay. Vas a matar un pez ahora también. Sí. No dejas de hacer el mal, Juan. De hecho, que voy a clavar un anzuelo en toda la boca, ¿sabes? ¿Los dos queréis palomitas? No, thank. Una poquita puede ser, ella sí. Ella sí, yo no. Hola, amor. Hostia. Estoy en directo, aviso. Vale. ¡Ya mi pincha! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te lo has imaginado? Vamos a llevar al psicólogo a este niño, por favor. ¡Dami! Estoy en directo. Reacción. ¡Mira mi pincha! Esto no peca. ¿Masi no está mirando? ¿Masi no está mirando? ¿Masi no está mirando? Soy Masi. Hola, quita, espérate. Masi no está mirando, ¿eh? Atención lo que voy a hacer. Mientras Masi no mira. Me he equivocado. ¡Masi está matando caballos! Mentira. No está matando caballos, ya ha matado a 8 personas en 10 minutos que lleva. Está matando caballos. No, y encima me ha hecho a mí matar a uno, le he dado una pata en la boca a uno y está muerto. Está matando caballos. ¿Un huevo? No, Tami, necesito mis 2 huevos. Vamos a reírnos todos de esta broma inteligente que ha hecho. Juan. Coge un huevo. Coge huevo, solo hay uno. Le he dicho a tu novia, coge un huevo. No sé, ¿por qué no te molesta? Ay, de verdad. Ay, las diversiones. ¿Dónde está el campamento, tío? Está a tomar por culo, ¿no? O sea, somos tan cutres que compramos palomitas del súper para ir al cine. No, es que están mágicas. Están muy buenas. ¿El caballo viene o no viene? No lo veo muy bien. No sé si viene el caballo, ¿eh? Pero que la casa de locos es esa, ¿eh?
Pues puto amo, me caías mal, pero te conocí y me hace mucha gracia. Wolfer, ¿por qué te caía mal, tío? Eso digo yo. O sea, ¿por qué te caía mal y no te caía fatal? ¿Dónde está el caballo? ¡Míralo! Allá al fondo va, chaval, vaya máquina. Adiós, ahogado. Se ha ahogado, ¿dónde está el caballo? Muy bien. Se ha ahogado. Con huevo, ¿eh? Literalmente se ha ahogado. Pero esto qué mierda, ¿eh? Estoy trabajando. ¿Dónde está el caballo? ¿Lo habéis visto? Se ha ahogado. ¿Juan Alberto? ¡Qué gilipollas, Joaquín! ¡Que se ha ahogado! Me como una planta. Eres la persona que más hace el mar en el mar. El mar. ¿Eh? El mar, los océanos. ¿Qué más? ¿Está bueno esto? ¿Qué más hace el mar en este juego? Seguro, tío. De todas las personas que juegan a él. Joder, esto da más sed que. Pues bebes agüita, que para eso tiene un vaso ahí estupendo. Literalmente mi caballo acaba de morir. Literalmente eres subnormal. No puede ser que haya muerto, joder. ¿No está Joaquín? No puedes creer, tío. Mira que te he dicho, lo estás abandonando. Se habrá suicidado porque se sentiría muy solo. No, está ahí todo rayado, vale. Que no por el guillo, ¿ves? ¿Qué no piensas en él? Que está todo rayado, da igual. Vámonos a... Vamos allá a buscar un caballo. Es que, tío, quiero hacer la misión principal, ¿vale? Lo digo en serio. Vamos allá a buscar un caballo, vamos a pedírselo prestado a alguien. Prestado. Prestado a alguien que morirá. Bueno. María Isabel. La vida dura. ¿No? Ve a buscarlo. ¿Hay alguien que juegue a este juego? Y no haga esto, tío, y no juegue de esta manera. ¿Quién de aquí está jugando este juego? En plan... Jorgamer. Muchas gracias, Jorgamer. Hola, Juan, vengo para hacer resub, bueno. Y irme viendo un... No, me entero, callo. Gracias. Ha venido para suscribirse y para irse. No, bueno. Nadie, ¿quién juega aquí? Nadie juega y lo hace bien, tío, en plan, siendo una buena persona. Pues eso juega a los Sims. En los Sims, Juan también asesinaba gente. Mira, Maci, ¿el cuadro de los huevos? No, Juan Alberto no. ¡Trasca! ¡Trasca, trasca! Encima estaba en mal estado, o sea, ha hecho eso para nada. Para nada no, porque disfruta. Era un sádico. Antes había aquí un oso, tío, pescando. O sea, comiéndose un pescado. Yo no pago 70 pavos para ser buena gente. Tío. Ya que los pagas, tío. Digo yo, vaya. Vamos a pillar el caballito, que lo tenemos ahí todo rayado, Joaquín. ¿Dónde está? Se pone a beber agua el hijo puta. Mira que lo he llamado, ¿eh? No podéis entregarme, ¿no? Justo. Ah, vale. Vale, ¿cómo te fue? Ni más, juega bien. Yo porque no sé jugar, tío. Ahí viene Joaquín. Es que es un juego en el que existe la facilidad de hacer el mal todo el rato. Pero es que es muy fácil. Es muy fácil matar. Es más fácil matar que hablar con alguien. Sí, literalmente es más fácil. Y lo sé. Son menos botones. Lo he vivido yo en carne. Vale, vámonos. Vamos a hacer la misión de Dutch. No, yo palomitas no, que dan más sed. ¿Vale, agua? Que Antonio. Es más, y para ti el Hello Kitty Online. Guapísimo este juego, me ha encantado. Vamos a. ¿Esto qué es? ¿Qué animal es este? Espera, que lo analizo, quiero analizarlo. ¿Qué animal es ese? Es que no veo bien. ¿Cuál? ¿Esto qué es? ¿Un cofre? Pero me cago en la puta, hay algo que. ¡Hostia, un cadáver! Cangrejo. Persona desconocida. ¿Quién ha muerto aquí, tío? Joder. ¿Un cangrejo? ¿Dónde? ¿No las has visto? Ah, míralo. Cangrejo negro. Saliendo de lado. Madre mía. No lo pillo. Mira. El cangrejito. Para la bolsa. Qué juegazo. Me he mal estado. Me cago en la puta. ¿Saqueamos a este tío o qué? Y otro cangrejo que salió para allá, a ver si. A nivel artístico, ¿cuál es mejor? ¿Red Dead Redemption 2 o God of War? A nivel artístico. Hostia, eso es difícil, ¿eh? Porque este juego no es. ¡Ah, que está vivo! ¡Ay! Carta de amor. ¡Ay, pobre! ¿Qué coño? ¿Qué ha dicho? Querida señorita McFarlane, mentira. Bonnie McFarlane, es chaval. ¿Quién es esa? Salía en el 1. Era la que te salvaba en el 1, nada más empezar el juego. Ah. Carta para Bonnie McFarlane, siento haberte hecho daño, perdóname. ¿Qué dices? Por la cara, ¿cómo se lo ha inventado, tío? Ah, ¿qué te pasa? Tienes razón, pierdo el control de mis pensamientos. Siempre lo he hecho, lo reconozco, pero te amo. Estamos hechos el uno para el otro, era nuestro destino estar juntos, lo sé. Nos viene un sueño, criando a nuestro hijo. Eras muy feliz siendo mi esposa y yo me sentí orgulloso de ser tu marido. Los sueños no mienten y yo tampoco. Me marcho para ganarme la vida y cuando vuelva siendo un hombre rico verás que puedo ser un buen marido. Así como un buen padre para nuestro hijo. Y no voy a madurar, en eso te equivocas. Tengo tantas cosas que decirte. Luego continuaré escribiendo esta carta, pero créeme cuando te digo que estamos destinados a vivir una vida larga y feliz juntos. Hasta tu padre llegará a creerse y me aceptará sin importar mi humilde procedencia. Hola, Alberto. Me la guardo. Por favor, pero revívelo.
No está muerto todavía, ¿no? Hostia, chaval, qué locura. Esto está lleno de putos eventos aleatorios, tío. ¿No puedes ayudarlo, Juan? No, le voy a robar el ron. Y aquí tiene bala de... tiene dinero. A ver, está muerto, no lo va a necesitar ya. Pero está muerto, ya muerto definitivamente. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tenía de dinero? No me acuerdo. Al agua, también es verdad, es que aquí es medio estorbo. ¿Podéis dejar de proponer cosas sádicas? Pregunto. Llevamos 4 directos ya del Red Dead y en ningún directo. ¿Eso qué es? No, no queréis hacer nada bueno, tío. ¿Qué es eso de ahí? Algo flotando en el agua. Uy, es una serpiente. ¿Es una puta serpiente? Analizar. Sí. Culebra de agua del norte. Hermano, una puta culebra, tío. Hazle una tumba casera, ¿cómo? Dale cristiana sepultura. Bueno, vamos a tirar a la serpiente, a la culebra. Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? Voy a tirar aquí. ¿Para qué? ¿Pero y por qué no? ¿Por qué quieres que se muera en el agua, ahogado? Ah, bueno, ahogado no está. Así no se lo comen los buitres, tío. Que no, pero se lo va a comer a la culebra y todo lo. Hostia, estoy lleno de mierda, me tengo que bañar, ¿eh? Vale, vámonos, una puta vez. Mira, voy a tirar y voy a intentar. Hay un cadáver en el agua, tío, qué horror. Voy a intentar no hacer caso. No hay un cadáver en el agua. No, ahora sí. A lo mejor que sea. No lo puedes enterrar, tú no puedes hacer un. ¿No? ¿No te dan esa opción? Hombre, molaría que si tienes una pala. No te da la opción de ser una buena persona en este juego, tío. A ver, enterrar a un muerto que te encuentras por ahí de buena persona, bueno. Hombre, yo veo un muerto por ahí y no lo cojo, tío. No te da pena. Ya, una carta para Bonnie McFarlane. Cómo ha molado ese guiñito, tío. ¿Saldrá en este juego? Bueno, me voy a callar porque si no. La gente hace spoiler y goce y no quiero. Vale. No sé si el campamento está muy lejos. Me acabo de bajar el caballo en marcha y me voy a pegar la hostia, padre. Ah, pues no. ¿Dónde está? ¿Tiene los cascos puestos? ¿Qué va? Hostia, no. Está ahí. Vale, no estaba lejos. Uy, 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 que me mato, chaval. Let's go. Me gustaría ir a esa islita, explorarla. Es que me gustaría hacer tantas cosas, tío. Llevamos 30 horas y no llevamos ni la mitad del juego, tío. En porcentaje. Pero bueno, todavía tengo un montón de sitios por ir y tal, así que... Guay. Pero Bonnie no estaba casada ni tenía niños, ¿no? En el 1 Bonnie estaba soltera. O sea, no... Estaba soltera. Hay una casita aquí en el lago, tío. ¿De quién será? ¿Tendrá dinero? Esa es la pregunta buena. Aquí hay una misión. ¿Tendrá dinero? ¿Estará vivo y podré matarlo? Mira, una misión hay aquí, ¿eh? ¿Cómo se ve eso? ¿Dónde sale? ¿No ves que ahí sale como una interrogación? Ah, vale. Ese hombre de allá al fondo tiene una misión. Le hablamos, ¿no? Lego. Juan, ¿puede convertirse este juego en tu favorito de todos? Puede ser. ¿Quién es usted? Saludar. Hey. Hello, chum. Chum? Do you want an autograph or a photograph? Motivado. I'm sorry. People often get nervous, but there's really no need to. I'm just a normal guy who, well, happens to be very famous. Okay. Who are you? Jeremy Gill. Ah, Jeremy. ¿Quién es ese? Who? The famous fisherman. I've written a lot of books. I'm in the newspaper all the time. Here's one from the New Hanover Gazette from a few years back. And this is a book I wrote. Huh? I wrote it. Good for you. You really don't know who I am? Well. Nice to meet you. You too, Arthur. Sure you don't want a photo? Not right now. Oh. You know, mothers, they often offer me their daughters. Just for a photograph? No! To marry. Okay. But I say no. I'm married to the fish. Oh. So, you're famous for fishing? Very. And that pays well? Pretty well. What I mostly do is send fans stuffed fish. Stuffed fish? Yeah. Here, let me show you. Come with me. And you're selling these? Yes. How many do you want? If you get 3, we could do a photograph together, like yourself. Actual friends. No, I'm fine. It's sort of ridiculous. Listen, jump. People love it. And I could sell even more fish if I add them.
It helps them to know that Gabi, out Gabi there, te está alojando. There's some man fighting with Neptune on a grande, daily Gabi. Basis and Gabi, winning. Guapo. Okay. But I can't catch enough of them. And there's really good money in this. I'll fish a little. You do? Well, in that case, send them to me. Of course, not if they're too rotten. Do you like that bass? I'd sell this for $50. I'd give you 15. Send you fish. Ooh, my card and a map. Well, maybe I shall. Only the decent ones. They have to be at least 24 inches in length and 10 pounds in weight. No one wants to imagine Jeremy Gill catching a tiddler. There's no money in tiddlers. So I hear. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pesca y envía los peces legendarios a Gil. Ah, peces legendarios. Me ha dado el mapa con los peces legendarios. De puta madre. Vale, vale. Hostia, hay 13, tío. ¿Pero dónde vas? ¿Hay 13 peces legendarios? ¿En serio? ¿What? Coño. Mañana no viene la Manoli. Por favor. Viene el miércoles. Vale, vale. Juan, no sé si lo has leído, pero ha dicho Rafacos que miren luego el email. Sí, acaba de salirme la notificación. Luego lo miro, Rafaco. Hace amigo de él, no lo mates. Vale, a ver, bien. Entonces nos ha dado un mapa. Contigo. ¿Qué? Nada, que no lo mates. Es que nos ha dado un mapa donde están todos los peces legendarios del juego y podremos ir a por ellos en otro momento, porque ahora mismo me lo voy a guardar. No, me no lo vas a matar, ¿no? Porque quieres jugar. ¿A quién? Quieres pescar y disecar los peces y mandárselo, ¿no? A ese hombre no lo voy no a matar. Lo vas a matar, vale. De momento no. Plan. No, no termino la misión. Y yo más, si que yo no estoy matando a nadie, tío. Tito Ruiz. Muchas gracias, Tito Rubiz, por ese Prime, tío. Benvenuti. Vamos a la misión, let's go. Herbe now, Herbe now. ¿Qué? A luna. Hoy está llena, ¿eh? No está llena, Juanita. Le falta un poco. Ah, le falta un poco, pero te he visto, hay una esfera de. Ah, es verdad, sí, le falta un poco. Ahí hay humo, ¿eh? Principales. Es que, tío, es una locura, en serio. Quiero ir a la principal, pero en el camino, ¿ves? Me encuentro esto y me dan ganas de pararme a ver quién es. Y matar a gente. ¿O qué están haciendo? ¡Qué pesar! Me dan ganas de parar y matar a alguien. Vamos a ver qué están haciendo aquí. Hey, get the hell out of here. Joder, chaval, qué genio. Oh, don't mind me. Que no. ¿Acaso quiere morir? Hostia puta, que tío. Le voy a reventar la cabeza, pero ese hombre, ¿qué le pasa, tío? Me cago en la puta. ¡Eh! ¡Un jabalí! Jabalí salvaje. Ya lo tengo analizado para el. Para el librito de la fauna y la flora. ¿Y esto qué es? ¿Un coyote? ¿Cómo mola, tío? ¡Va a estampar! Coyote del Valle de California, qué guay. ¿Javier? Ah, soy yo, soy yo. Vale, hemos entrado al campamento. Mira, ves más y ahora nos hemos movido de campamento. Y ya no lo tenemos donde el otro día, ahora lo tenemos aquí, que es mucho más espacioso y más grande. La coño está súper cerca de donde estaban. Así que lo que voy a hacer. y deja vivo al único que merecía morir. Tú me tienes razón. Hostia, tenemos un montón de dinero, tío. Que ayer robamos un. Una diligencia. ¿Qué hacemos? ¿Donamos dinero y mejoramos el campamento ya del todo o qué? Aquí todo el mundo de chill. Venga, me siento con esta gente un ratillo, ¿no? Listen to me. I can give you any piece of advice, any at all. Don't become a mother. Ain't worth it. No creo que pueda convertirse en madre. Feed the boy, raise the boy, do any damn thing you could to protect the boy, all the time. Does a little apple of his mother's eye so much as consider the words thank you? Or express anything other than utter whore at her who birthed him? All rudeness I think I could take. It's the pity and disgust I struggle with. ¿Cuántas líneas de diálogo hay en este juego, tío? Pobrecita. So how many boys become mothers? Ain't worth the hassle. Joder. Y esto ha pasado porque yo me ha dado por sentarme aquí. Si no me llego a sentar, yo esto no lo veo nunca. O sea, se ponen a programar y a grabar cosas que a lo mejor un jugador no va a ver en su vida.
Eso es tenerle cariño a algo, ¿sabes? ¿Dónde está el puto libro ese de mierda? Para yo mejorar el campamento, ¿dónde era? ¿Se acordáis? Creo que era aquí, ¿verdad? Mira al John. Hey, Arthur. Hey. Y yo, Edu. Acaba de suscribirse. Muchas gracias, Edu. Edu. Vale, contribuir. No, vamos a ver, libro de cuentas. Vamos a mejorar primero el campamento, ¿vale? He huido. Libro de cuentas, venga. Vamos. Sí, soy yo. Vamos a ver. ¿Qué mejoramos? Vamos a mejorar lo de la medicina, ¿vale? Ha aumentado la calidad y la cantidad de tónicos que hay disponible en el carro de medicina. Vale, esto lo tenemos a tope también. Si podemos mejorar el campamento a tope ahora mismo, lo voy a hacer, ¿vale? Porque tengo 600 euros, 600 pavos. Y no los quiero para. Muchas gracias, Guille GR. Bueno, si los quiero para algo, pero bueno. Por el tercer mes, tío. A ver. Munición y armas también. Lo mejoramos y ahora tenemos botellas incendiarias. ¡Oh! Tenemos molotov. Podemos quemar vivo gente. ¡Qué bien! De puta madre, tenemos molotov, ¿eh? ¡Qué juegazo, ya te digo, tío! ¿Me he perdido mucho? No. ¿Qué ha pasado? No veas, ahora que no me voy a comer palomitas. Pinchando. Mejora el resto de tiendas del campamento. Esto también, venga. 240, eso, ¿eh? Oh, mira, ahora hemos hecho tiendecitas. Para que duerman ahí de puta. Mira, ahora el niño tiene un techo. Que el niño iba a pillar una neumonía un día. Lo de los huevos es muy bueno, sí, tío. Es un detallazo. Vale, y me quedaría amarradero para caballos, gallinero, barca del campamento. Me he encontrado con un viajero que viene de una barca. 360, estamos tontos. Vale, voy a hacer lo del gallinero porque es para lo que tengo dinero. Y me queda lo de los caballos. Ha comprado un gallinero, lo cual aumenta la calidad del guiso de Pearson. Yo por hacerlo, es que yo me voy a hacer el 100% de ese juego, a ver si me entiende. Vale. Malada. Pues ya está, me falta el amarradero y esto del campamento. Y tenemos el campamento a tope mejorado. Y nos hemos quedado con 70 pavos, que es bastante dinero en este juego. Vale, vamos a... tengo algo que vender. Tengo mapa, tengo... Mira, tengo pieles y tal. Voy a donárselas al tío. Y ya está. ¿Pero no tenéis la barca que cogisteis ayer? ¿Los tres? ¿Qué pasa? No, I ain't no O'Driscoll. Our old neighbor back in Donegal was called O'Driscoll. We couldn't stand him neither. You want some big man? ¿Está cantando? Sí. ¿En qué, en español? No la puedo expresar. Me muero de amor, tío. Qué guay. Voy a esconder tu lánguido gemido allá en la tumba. Va a poder descansar. Qué guay. No llores. Yo no siento el que me haya mucho. How's it going? Es que es mexicano el tío canta. Yo no siento el que me haya amado. ¿Quién es Pablo Alborán? Despacito 5. Yo no siento el que me haya cambiado. Me ¿qué? Un subus, por favor. Ah, que tengo. Mira, dame el paquete, porque me estás dando de uno en uno y me estás poniendo nervioso. No, es que estaba muy metida en la canción. Pues chévere a mí. Ángel de amor. Qué bonito. Tu pasión no la comprendo. Si la comprendo, no la puedo. Tiene unos detallazos de este juego que se te cae el cipote. Ya ves. ¡Ole! ¡Bien! ¡Clack! Tú amargado, ¿sabes? ¿Eh? Ahora se pone a llorar. O sea, muy triste, tío. Estaba pensando. ¿Eh? ¿Qué ha hecho? Se le ha movido el culo. Va a tocar otra. Qué bonito el español. Ha levitado, ¿eh? Es verdad. ¿El qué? Que ha levitado. Raro. En este directo se mata gente. Se oyen canciones bonitas. Se hace de todo. Vamos a donar. Toma el cangrejo, toma la carne de caza, toma la piel de conejo, toma el asta de guapití y toma la carne de caza mayor. Perfecto. Ya hemos dado bastante comida. Vamos a donar. Creación de mejora, vamos a ver. Alojamiento de Arthur. Ah, mira. Piel de jabalí.
Pearson tiene suficiente ingrediente. Vale, vamos a... Nos mejoramos la mesita. Es que es una locura, tío. Es que me puedo mejorar cualquier puta mierda con pieles y tal que pillo. O sea, es necesario. O sea, no es necesario, pero tiene un sentido cazar, tío. Mira, 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 mira. Hoguera de guardia. Cornamenta de guapití. Le podemos poner. Y huesos colgantes. ¿Ves? Para adornar, tío. Y el zurrón necesitamos. Piel de ciervo macho en perfecto estado y piel de guapití en perfecto estado. ¿Vale? Hay que cazar esas dos cosas para mejorarnos el zurrón. Adiós, Adri. 16, buena suerte. Vamos a... Vamos a dormir. Buena suerte, tío. Vamos a dormir. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que quiere el Leopoldo este, porque creo que lo que quiere es que vayamos a pedirle dinero a gente. Y creo que esa misión a Masi le va a gustar mucho. Sí. Saludar. Morgan, Herr Strauss. How are you enjoying yourself here? Well enough, I guess. And you? Well, it turns out the pursuit of freedom is not a cheap business. Not for us, and not for some of the locals. Sharking already. I prefer to call it banking. You ain't the one handing out the beatings. No, but I am the one feeding the women and children in the camp. What choice do we have, Mr. Morgan? I don't know. Well, come on then, tell me who. Here's the list. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in Rose. His name was Gwen Hughes. And how many of them do you think will be able to pay? With enough encouragement, both of them. Let's go. Vamos a dormir. Nos cambiamos la ropa, yo creo, ¿no? ¿Cuál es nuestro alojamiento? ¿Este de aquí? Sí. Las personas que deben dinero a la banda aparecen marcadas en el mapa. Busca a los deudores. Vale. Abrigos, nos lo vamos a cambiar. O vamos a ir sin abrigos, ¿no? ¿Vas a matar familias enteras? ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Vas a matar gente? Que no voy a matar a gente, María Isabel, por favor. ¿En esta misión? No. Va a hacerlo, ¿verdad? Este chaleco está guay. Camisas. Ay, me compré la camisa esta, es verdad. Mira, mira, me compré un montón de camisas nuevas, mira. Muy chuli. En serio, tan guay. Estas. Mira, los tíos. Ah, esa. Y... Pero ¿para qué coño te vas a comprar la puta camisa si nunca se ve, tío? Me voy a poner un vaquero nuevo, ¿no? Pantalones aquí. Sí, parezco pico hasta larga, literalmente. ¿Quién te ha dicho eso? Que empiece estos el holocausto, pantalones. Tío, tengo miedo, por favor. Vámonos, y yo no la caguéis tampoco, cabrones. Nos afeitamos, no, vamos a ver, examinar, dormir. Vale, vamos a dormir hasta la mañana. Sí, vamos a... hasta el mediodía, le he dado sin querer. Vale, vamos a dormir hasta el mediodía y vamos a ir a hacer la misión que nos ha dicho el Leopold Strauss y haremos iremos también a la de Dutch, ¿vale? Después. Calm down, María e Isabel. Más si tú que has venido aquí a criticar. Buah, mira qué buen día hace hoy. Para pedir dinero a la gente. ¿Dónde está mi caballo? Ahí. Vamos a ver, ¿dónde es? ¿Esto qué es? Pesca Javier. Ah, puedo irme a pescar con el Javier Escuela. ¿Dónde está? Mira, aquí hay uno. Y encima está lo de la misión de Dutch. O sea que, mira, más si este tío se llama Win, ¿vale? Y es un tío que le dejamos dinero una vez y no lo ha devuelto. Entonces hay que ir a pedírselo. A pedírselo amablemente. Sí. Ay, tío, joder. Let's go. Por favor, Masi, déjalo matar. Let's go, he dicho. ¿Por qué no me puedo subir aquí, no río? Porque tu caballito. Began to tumble and roar. ¿Qué coño? A face was as red as a lobster. I fell and broke my poor knob, sir. Va pedísimo, eh. Watch was picked from my father. I don't need this right now. I'll never get drunk no claro. More. Yo te creo. Hostia puta, tío. Menos mal que le he dicho ahora no, eh. En plan, déjame en paz, puto ciego. Let's go. Vámonos. Qué zona más guay, tío, el bosque este. You've been taking good care of that horse. Cállate la boca, ¿este va por capítulo, Juan? El juego va por capítulo. Sí, son no sé cuántos, voy por el capítulo 3. Vale, te lo han preguntado. Ah, vale, sí.
El juego está dividido en capítulos, lo que es la historia, ¿vale? ¿Y cuántos capítulos hay? No lo sé. A mí me han dicho que 8 o 9, no tengo ni idea. Pero voy por el 3, que es cuando nos mudamos al sitio este con la... con la banda. Ese es el número 3. ¿Me recomiendas comprarme el juego aunque no jugué al primero? Sí. No hace falta haber jugado al primero para disfrutar este. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo? Están picando piedra. ¡Ah, que son presos! Hostia, tú. Uy, se van a pelear y se van a matar. Uy, ¡hostia! Perdido. Se han cargado un guardia. Van a huir. I can't believe that worked. Yeah, well, you even know what you're doing? I know how to take care of myself, partner. So, what's your plan anyway? Plan? I plan not to get caught. Hostia puta, tío. It ain't my problem. Ah, si lo llego a parar me sube el honor, ¿no? Porque acabo de... ¿sabes? Han hecho algo malo. Joder, han matado a dos guardias. Si los llego a parar, el honor me sube, ¿no? Porque sería una buena acción. Estoy evitando que maten a los guardias y tal. Pero bueno, yo los he dejado un poco... a su bola, la verdad. ¿Esto es la zona esta que parecía Nueva Orleans? Imagínate este juego con mods, ya ves, chaval. Imagínatelo. Dutch ha prohibido usar... mira, ¿ves, Masi? Dutch ha prohibido a la banda usar armas o causar problemas aquí. O sea, no puedo matar a nadie aquí en esta ciudad. Porque lo ha prohibido. Porque estamos colaborando con el sheriff y no tiene sentido que ahora vengamos y matemos gente. Mira, aquí está el hombre que nos debe dinero. ¿Entonces no vas a matar a nadie aquí? No, qué bien. Aquí solo voy a pedirle al tío el dinero que nos debe. Que es bastante y nos lo debería dar. Voy a acariciar al caballero. Vamos a darle de comer. Es muy bonito. Y vamos a acariciarlo. Si me deja el juego, claro. Ahora. Hola, amigo. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Saca la lengua y todo, tío. Venga, vamos. ¿Dónde es? ¿En workshop o en office? Esta es la oficina, ¿no? ¿Está aquí el tío que no debe dinero? No, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Alguien lo sabe? Tendré que darle la vuelta. No se puede entrar por la puerta, ¿eh? Ya tiene que empezar a romper ventanas. Uy, oigo madera. Ah, míralo, aquí está. Ah, hace ataúdes. Gwen Hughes. Stop picking out a box for yourself if you don't got that money you owe Leopold Strauss. I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, Va a huir. Well, Va a correr. Come with me to the churchyard. ¿Al cementerio? ¿Cómo anda, stay tío? Close. ¿Hm? ¿Por qué anda así, tío? Vale. Oh, this ain't right. I mean, I'll get you your money, but, Ay. Well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Creo que están exhumando cadáveres o algo, ¿eh? Uh-huh. A profanar se ha dicho, ya ves. Ángel está en el juego, está. Well, like I said, eso también me encanta. Well, the morality of the matter is a little more confusing than that. A saber, mira qué guay la iglesia, típica iglesia americana de pradera, mal tío. Mal rollo, tío, da mal rollo este día. La primera iglesia de Rhodes. Okay, you head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there, it's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus. Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Ya ves, lo sabía. Parece la iglesia de Far Cry 5, ¿verdad, tío? Oh, damn it. Adiós. ¿Qué pasa? There's a bunch of people here. Los tengo que echar de aquí, ¿no? Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. Vaya idea, don't hurt nobody.
Lo he hecho de aquí. Sea amable o provocar. Sea amable. ¿Qué está haciendo? ¿Se quiere follar aquí en medio? ¡Ay, qué súper religioso! Don't be goopy. I don't know what to say to you. Qué gracia, por favor. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Está echado, no se piensa ahí. Get out of here, kids. Move. Venga, coño. Fuera de aquí. Es que no se puede ser amable, Masi, tío. Hay que ser duro. ¿Y esta tía qué hace? Está chupando la tumba. Está besando la tumba. Gladly. It's about time this place got cleaned up. Mírala a ella. Todo digna. Señorona. Vámonos. Vuelve con Gwyn. Hostia, se llama Gwyn. Haz guardia y evita que los vecinos entren en el cementerio de la iglesia. Vale, ¿este tío se va a huir o tengo de verdad que defender la iglesia para que no entren vecinos? La verdad que aquí la gente es todo borde, tío. A no ser que necesiten ayuda, que te suplican algo, la gente es borde. Hombre, supongo que por la época, ¿no? El salvaje este, la gente no era especialmente amable. Mira, esa tía va a entrar al cementerio, ¿eh? Esa tía va directo al cementerio. Y vamos a tener que echarla. ¿Esta tía? Vale, esta tía se está yendo. Esta tía va a entrar, ¿eh? Hay que decirle que no entre, ¿no? Es una de referencia a Dark Souls, ¿eh? I'm sorry, ma'am. The church grounds are closed for maintenance work. Well, it's about time too. The place was in need of some care and attention. Pues venga, tira. Encima que te debe dinero, tienes que ayudarle. Qué poca vergüenza. Yo lo mataba después. ¿No? Es verdad que no tiene mucho sentido, porque pobrecillo, si es un tío, hombre, es un tío que nos debe dinero, ¿por qué cojones tenemos que ayudarle, ¿sabes? Debería conseguir el puto dinero y ya es está. Es un pobre, ¿qué hace tú? ¿Qué hace? Que se deje de rollo. Ataúdes, ¿no? Tío, qué lástima. Seguro que se ha escapado. Ahí vienen dos, ¿eh? Este era el los molotov. Aquí hay pelea, ¿eh? Hostia, no he cogido los costes molotov, se me ha olvidado. Pide el DNI en la puerta. Hey, look, we're closed for some excavation work. Would you mind? No, I ain't gonna mind you at all. You carry on with your business, we'll carry on with ours. This fella. Oh, damn choir boy. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard. Me va, hijo de puta, mi sombrero. Dos contra uno. Toma, hostia. Te cojo del pescuezo. Te cojo del pescuezo. Te reviento. Dios. Voy a entrar. ¿Dónde está mi sombrero, cabrón? Este es mi sombrero, creo, ¿no? ¿Están vivos? Sí, están vivos. Mira cómo me ha dejado el ojo, ¿eh? Vale, ahora tenemos que hablar con Gwyn. A ver si nos da el dinero. Ese chaval no va a estar ya. Sí, sí que está. Míralo. All right, well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? Well, she had a brooch here. Diamantes. Coge el broche del diamante. Hostia, tú. Y si no llega a tener nada, ¿qué hace? Excava otra más. Entrar a su casa y robarle. Deuda recuperada, de puta madre. Pobrecillo. Es un chavalete. Ahí está la mujer enterrada, tío. Te la suda, ¿eh? No le dice, venga, gracias, luego. ¿Y nadie va a volver a poner eso bien? Eso digo yo, eso que se queda abierto. Venga, vamos a hacer la misión de Dash. Ya que tenemos aquí a Dash al lado y el broche lo hemos recuperado, que lo puedo llevar luego cuando quiera. No hace falta que lo devuelva ahora mismo, así que vamos a ir a... ¿Lo vas a pisar? Sí, un poco. Están vivos, ¿eh? La gente no muere. Mira, mojones de caballo. Y si los pisas... Dato de asco. Está muy realista, que parece hasta que huele. Vamos aquí. Oficina del sheriff.
Vivos, ya. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend. Arthur Callahan, no han dicho sus nombres reales, ¿sabes? Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry. Estoy haciendo la pelota al sheriff del lugar donde están. Tough business you boys had. We did. Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still. Don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. Me meo, tío. Qué guay. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers. Oh, ahora somos sheriff. Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Qué guay. No me he enterado. O sea, hay licor en el bosque. ¿A qué se refiere? En esa época iba todo el mundo pedísimo. Bueno, en esa época y ahora también. How are you? Pretty good. ¿Puedo and your friend is behaving himself? Oh. Yes, I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen. Ah, es que fuimos con ellos porque aquí en la jaula llevaban a un tío con mostacho que va en nuestra banda. Lo encontramos por la cara, en plan de hostia, ¿sabes? Por eso. Y nuestro amigo se refiere a ese tío. Licor ilegal, Juanito. Ah, vale. Licor ilegal, vale, vale. Que están traficando con licor ilegal. Sigo flipando con la puta iluminación. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Lo que pasa con estos juegos es que, tío, te acostumbras. Lo gráfico obviamente sorprende, pero te acostumbras a los 15, 20 minutos, te acostumbras. Pero yo sigo sin acostumbrarme, tío. Claro, y es distinto y tal. Pero no rushees, no estoy rusheando, tío. He hecho una misión, joder. Bueno, no he hecho ninguna todavía. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Esos son una de las familias ricas que hay aquí, ¿no? Had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Se lo dije de coña lo del rumor. Ya, lo he leído. En Panamá, sí. No, coño, estoy metida en el juego. ¿Qué quiere que te... No están matando a nadie, entonces ahora mismo no tengo que quejarme y hacer ruido. Yo estoy aquí nada más que para quejarme si pasa algo malo. Estoy para supervisar. Estoy para que seas una buena persona. Sí, pensé que Whoa! Hold up! You see that wagon? ¿Qué carro? Ah, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Aquí alguien se ha metido una hostia, ¿eh? Dear
that don't look good. Oh. Come on, mister. You could try washing. Keep your eyes open. Están muertos. Ay, joder. ¿Cuánta gente se moría, no? ¿Subirá todo esto a YouTube? Sí, no, canal secundario. This must have happened recently. Hombre, este tío está un poco blanco, pues ya ves, recientemente hey, come have a look at this. Este tío está más blanco. Está blanquísimo, look, parece el conde Drácula. Suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Better than any. Okay. We should get going. Juan, ¿y a ti no te aburre que siempre tengan la misma estructura en las misiones? Es decir, conducir hasta un lugar, pegar tiros y ya está. No. No todas las misiones son iguales. No todas las misiones son ir a un sitio, pegar tiros y ya está. La misión que acabamos de hacer no es de pegar tiros, tío. Pues bueno, más. Eso de exhumar a un cadáver y tal, pues no es de pegar tiros y... También la historia, la narrativa y tal, y las animaciones, los gráficos llaman tanto la atención. A mí no me está pareciendo repetitivo para nada, ¿eh? Puedo hacer un montón de cosas. Las misiones, robar casa, pedir dinero a gente que no debe dinero, cazar, jugar póker, al dominó. Tienes que ir tú, Juanito. Ah, soy yo el que conduce, vale. Ok. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor fella. Al final, ¿cuándo vas a hacer el especial Halloween? Me cago en la puta, el especial Halloween era hoy. Hoy es lunes. Hostia, se me ha olvidado. Pues a ver, es que cara, mañana. La cosa es que yo el miércoles me levanto súper temprano. Haciendo un panado, de verdad, que profesional. Eres un profesional buenísimo. Mis muertos ya y los míos. El miércoles me levanto súper temprano. Podría hacerlo mañana martes. ¿Qué te ha pasado, pero. Tí? Hostia, que yo, hoy era el especial Halloween. Me cago en el puto reducto de Es un normal. Además, yo, esta tarde diciéndome, tío, cuando termine de trabajar, quiero jugar Red Dead Redemption. ¿Queréis que? No, es que no da tiempo, Ana. Muchas gracias, Nico, por el tercer mes. Normal que te hayas suscrito, tío. Si soy un tío que sigue. Cumple su palabra. A ver, el martes, que es mañana, yo lo haría. Resulta que yo el miércoles me levanto súper, súper temprano. Entonces me da coraje. Imagínate que me pongo a hacerlo. Bueno, de 10 a 12, no sé. Pero quería jugar Amnesia, quería jugar al Visaje este. Hostia, yo el jueves voy a llamar. Me cago en la puta que parió. Al demonio, un poco. Al demonio. A ver, tienes tiempo, ¿no? Mañana. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect. Pero lo que mola es hacerlo de noche, joder. De 10 a 5 de la tarde. Officials they've murdered this year alone. Yep. Pero coño, ya empieza a hacerse de noche súper pronto. A las 6. Go right at the crossroads. A las 6 de noche. Ah, coño. Más bien, el directo de Halloween también te metí a ti porque tienes que dormir con el reloj. Era hoy. Me meto. Bueno, podemos terminar esta misión y te pones a jugar eso. Y yo me voy al sofá a mirar tu cara. No, si tú te vas al sofá no tiene puta gracia. Es que yo no pienso jugar a un juego de miedo porque no pienso jugar a un juego de miedo. Poquito. No, Juan Alberto. 10 minutitos. Que me acojono, que lloro. Que no lloras. 10 minutitos. Muchas gracias, Skate ARB, por ese séptimo mes. Más si no te rajes. Pero que yo no pensaba jugar al juego de miedo. Yo pensaba quedarme aquí para luego que esto no tuviera miedo al dormir por la noche. Que dice que le da susto. Y le dije que sí, pero que a mí no me gustan los juegos de miedo, tío. O sea, no veo películas de miedo porque soy una puta cagada. Pues ya me estáis viendo, tío. Soy un puto deletario. O sea, joder. Atrás la silla. Joder, tío. Vamos a esta misión y ahora hablamos. Eso es verdad. Seguro que con la chorrada de chance de quitar miedo. Eso es verdad. Qué puto miedo meterte en este bosque, tío. Arena movediza en cualquier momento. Si te hunde. Vaya charcazos, tío. ¿Aquí es donde trafican con licor? Iluminación 10. Es que es una puta bestialidad, sí, sí. Tío. La iluminación es exagerada. Sí. See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin.
And we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 78. Oh, handle this. Well, the way I see actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the right. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush. Let's go. Muchas gracias, Pepe Tortoise. Tortoise. We need them alive. El día de su cumpleaños. El día de mi cumpleaños me subió a tu canal. Me merezco algo, ¿no? Sí, unas felicidades, tío, muy grandes. Felicidades. Ahí es donde está el tesoro. ¿Qué tesoro? ¡Es verdad! ¡Hostia! Eres el puto amo, chaval. ¿Qué tesoro? Ayer cogí yo un mapa del tesoro. Mira. Mira. ¿Dónde está el mapa, tío? Me asusta, vale. Mapa del tesoro. ¿Dónde está el mapa del tesoro, hermanito? La has perdido. Mapa de peces. Pero si yo tenía, ¿no? El mapa del tesoro. ¿Dónde está el mapa del tesoro, amigos? Ah, aquí tiene que estar, ¿no? Ahora eres un pirata. Por aquí tiene que estar el mapa del tesoro que yo pillé ayer. No sé. Decidme dónde está el tesoro, tío. ¿Sabéis dónde está exactamente para pillarlo? Ahí está arriba. ¿Dónde? Ahí está arriba, pone. Ayuda a Bill a noquear a los trabajadores sin ser visto. Hostia. Wait for them to move. Vale, yo voy a por el de la derecha. We won't catch the rider. Grab the other fella. Think you take this one, Bill. With pleasure. En un lago a tomar por culo, luego te lo digo si quieres. ¿Cómo que a tomar por culo? Si es por aquí. Decía que estaba ahí. Aquí había un notas. A la derecha en el lago. Ata al trabajador inconsciente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que lo ate? A este de aquí. ¿Qué lo ates? ¿Por qué? ¿Cómo lo ato? ¿Qué le pasa? Atar, vale. ¿Qué le pasa a ese señor? Me pidiendo ya la cena, no, ya hemos cenado. Ya está cenado. Inconsciente. ¿Pero y por qué lo tienes que atar? Pues para que cuando se despierte no se pire. Lo cojo y lo meto en el baúl este, ¿verdad? Está a la derecha del lago. O sea, aquí, ¿no? Donde estoy mirando. Está a tu lado, son tus amigos y familia. Qué gay. Lleva el trabajador al carro, gay. Vamos a dejarlo allí. ¿Vais a pedir también hoy pizza? Vamos a ver. Que ya hemos cenado. Hemos aprendido la lección ya. Hemos cenado antes. Antes de hacer el directo, así no me ha dado, me ha dado un ataque de hambre. Que no veas si me puse pesadita el otro día, tío. Tío, yo por aquí. Uf, fue una tortura, tío. Venga. Aquí es. Aquí tenemos a todos los trabajadores que trafican con licor. Dios mío. Think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So. Coloca dinamita. Oh, dinamita. That is the last time I mention it, I swear. Yeah, I'm sure. ¿Dónde está el tesoro, tío? Years ago they was the finest family. ¿Está para donde estoy mirando o atrás mía? 300 slaves and well, decadence crept into their way of living. Decadence and debauchery. Kind of like in England, which is why they cut the king's head off. Ahí a la derecha. And at the same time, voy a mirarlo. Parejo gilipollas. Documentos, mapas del tesoro, mira aquí. When recently, maybe 120 years ago. And they challenged the Braithwaites. And over time, a few. Coño, me cago en la puta. Me cago en Dios. Documentos, mapa del tesoro. Este. Mira. No es aquí, tío. Es donde hay geysers. Se han troleado. Aquí hay geysers, ¿no? Just a second. Aquí no hay geysers, ¿no?
Nunca te fíes del chat de Twitch. Me cago en la puta madre que os parió todo, tío. Y tu plan, era un grande, tío, era un crack. Vale, muy bien, pues aquí no es un tesoro. Aquí todo el mundo es troleado menos yo, tío. Venga, dinamita. O sea, ¿dónde la tiro? Ah, aquí. Va a petar cerebro. ¡Ah, no! ¿Qué has hecho, yo? Hay un tío vivo ahí, ¿eh? Se lía. Encuentra a Bill. Hostia, coño, ¿hace Bill allí? Se lió. Where did these sons of bitches come from? No tengo fusil, tío, me lo dejan el caballo. Viene otro por la izquierda, eh. Buah, esta pistola es la polla. Juan, el tesoro sí que está ahí. Te lo juro por mi madre, está en una catarata. No sé lo que quiere. Yo tampoco. Todos muertos, Bill, párate. Hostia, que va. Adiós, lo busqué en buenas noches. No, let's find Dutch and get out of here. Fine by me. Escopeta de los cañones, ya ves. Mira, Masi. Uy. What the fuck? ¿Para qué? ¿Por qué quieres que vea eso? Juan. ¿No se le salía el brazo? Let's go before any more show up. Ah, vale, ya sé. Así. Mira. Juan Alberto, que no quiero ver eso, gracias. Un detalle, ¿eh? Sí, coño, qué bonito. Me he matado, me he dado con toda la boca en el suelo. Y encima no has conseguido nada. La pierna. ¡Qué asco! Juan, si miras el minimapa, cuando veo a alguien que no lo hace, me desespero. ¿Qué pasa con el minimapa? ¿Qué hay en el minimapa? Hay X, solo. ¿Dónde está el tesoro? A ver, lo voy a volver a abrir, pero claro. Es que no me fío de ustedes, tío, entendedme. Se supone que, mira, un geyser, otro geyser, otro geyser y en medio hay un sol. Está para atrás, o sea, está aquí. Está por aquí. Pero aquí no hay geysers, tío. ¿Para atrás dónde? Aquí. Que me coman los huevos aquí, no es. Joder. El verdadero tesoro eres tú, Juan. Es que parece que no aprendo, tío, en serio. ¿Yo por qué coño me fío de la gente, tío? Yo también me fío de ti y me troleas todo el puto rato. Pero mira, joder, yo no te miento donde hay un tesoro. Ah, vaya, menos mal. Eso es un tema importante, tío. Esta gente. Me hacen matar a la gente. Y me troleas para robarle un ciego y cosas así. Eso fue gracioso, mítelo. No. Estuvo guay, joder. Cabrón. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Muchas gracias, Álvaro LZ. Álvaro LZ no será Álvaro Luzón, ¿no? El que yo conozco. Si eres ese, ya hablaremos. Y si no lo eres, muchas gracias. Si lo eres. Muchas gracias a Yorks, que me está alojando para 1000 personas. ¿Qué cojones? ¿Quién es Yorks? ¿Eso quién es Yorks? Acaban de entrar mi persona en el stream y no sé si eres consciente. Ah, hola. Compa, nada. No sé si me voy a confirmar. No sé si me voy a confirmar.
Come on, you degenerate, no good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a Finally. Piece of crap. Come on, move. We have a lot Let's of go. On a land so stupid. A backwater so backward. Estoy llenísimo de mierda ya, ¿eh? Hace cuando no te daba las moscas que van, están a tu alrededor. Sí. Literalmente. Bueno, aquí ya hay moscas de por sí, pero estoy lleno de mierda ya también. Okay. Vámonos. ¿Quién era el George este, tío? ¿Qué cosas tiene Twitch, tío? Yo no dejo de flipar, de verdad, hay gente que lo conoce, deja de vacilar, de vacilarme. De trolearme. Gracias por quitarme el sub. Lo siento. No lo siento, pero merezco. Y además, muy sádico últimamente. Y me hace sufrir. No me estoy enterando de la conversación, Marisol. No soy tu colega, pero te aprecio como si fuera mi novio, pedazo de crack. Joder. Ah, vale, que no es el Álvaro que yo digo. Ah, vale, bueno. Me quita eso. Una carrera. La primera carrera que echamos, ¿eh? Aceptar. Vamos a ver si le ganamos al caballo blanco, ¿eh? On my word. Set, yo me adelanto. Joder, puta, ¿cómo corre? Más si crees que ganaré. No, te vas a topar contra un puto árbol. También te va a caer. Bueno, me han tirado. Puedes irte a la mierda, tío. Amigable. Ya ves, le estoy follando, el culo. Y el toto. Vamos con el trajo. Vámonos. Quien crea que gano, que escriba en el chat ahora mismo. Zapatito. Y quien crea que no gano, arbolito. Voy asco. ¿Cómo te quieren, tío? Demasiado zapatito feo. Somos Lely Kelly, tu zapatito soñé. Son Lely Kelly los más bonitos. Oye, qué asco. Transmití al SIDA. Somos Lely Kelly. Madre mía, Dutch. Cuidado más y conducir eso muy alto, ¿eh? ¿Al qué? Por Lely Kelly. ¿Por qué? Que puede venir policía. ¿Los policías? Arroba policía. Si galopas constantemente la resistencia de tu caballo, se va a la mierda, ve a medio galope para restablecer la resistencia, ok. Hostia, no estoy administrando bien la resistencia, es verdad, ¿eh? Puede que me adelante ahora, ¿eh? El tramo final, vámonos. Yo creo que ganan, pero te estampas contra algo. Eso sí que está bien, eso. El caballo se me va a la mierda, ¿eh? Literal. Ay, la resistencia. Qué programón. Me voy a la mierda. No llego, creo que me tira el caballo, Me tira, Se va a la mierda. Masi, mírame la resistencia del caballo. A puta mierda. Hostia, qué cagada. Me va a la mierda. Me tira. Bueno, pero por lo menos no te has estampado. Tómate esto, no puedo. Ay. ¿Eso qué era? A que me gana en el último momento. La liebre y la tortuga, hermano. Total, es una moraleja total. Te motiva un montón al principio y luego. Usted decía que se motiva. Mira cómo gana. Esa de verdad. ¿Qué has hecho? Sprintar. Ay, Dios mío, que me gana. Sprintar, te va a comer los mocos sprintando. Me come los mocos. Gané. Si te adelanta un balazo en la pierna del caballo y. Vámonos, que hemos ganado. Top 1, Pero te has estampado. Ya no eres lo que eras. Qué caballo más bonito tiene, tío. Oh, I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. Time is a bastard. Well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Qué cara de emoción ha puesto. Pero eres más que eso, ha dicho, ¿Están enrollados estos dos? No. Se dice que es su hijo. Que estén enrollados sería un poco creepy. No he leído esa parte, estaba leyendo el chat. Destilación americana. Vaya misionazo hemos hecho, chavales. ¿Cómo os quedan los cojones? Que tú ayer mataste un ciervo y lo dejaste agonizando. Y estuviste mirando cómo agonizaba. Eso es mentira, hijos de puta. ¿Qué quiere? ¿Qué me está hablando? ¡Aza! Le pegué un tiro a un ciervo, no murió del todo. Y tuve que ir a rematarlo. Pero no me quedé mirando cómo agonizaba. Mira, me bebo un whisky. Mira aquí Hidalgo. Eso es verdad, no veas cómo chillaba. Quiero llorar.
saved my hide not once, but twice. Mira, está Mika otra vez aquí. What you want, my whiskey? Nothing. Just saying thank you, brother. Ways of the bay. I can't call you. ¿El puto borracho está de mierda? I think I like you even less when you're friendly. ¿Puedo matar a ese hombre? No. Vale. Ay, mira lo que se puede hacer, Masi. ¿Mataste un caballo? ¿Cuándo mato yo un caballo? Y yo, Masi, deja de leer el chat, de verdad. Te van a rayar la cabeza y es mentira todo lo que están diciendo. Coger cubo. ¿Qué cosas has hecho que te he visto yo? Mira, mira, puedo trabajar. Llena el cubo en el río. Mira la señora. Mató a un dragón. Más si no dejes de leernos. No, no dejo de leer. Nadie dice nada de lo del Golfo de Vizcaya. What? Chico, buenas noches, gracias por agregarme el día. Un saludito, tío. Tía. ¿Quién blogger? Quiere invitar a tía, ¿no? Sí, ¿no? Así por Dios, dile que el tesoro está en un lago de arriba a la derecha del mapa. Vale. Entonces te estoy llenando el cubo de agua. Te lo apuntas, ¿no? Juan se chocó con un carro y un caballo se partió el cuello. Eso lo he leído varias veces. Sí, eso es verdad. Pobrecito, tío. Se partió el cuello con una piedra. Muchas gracias, Javi Leusti. Javi Fluti. Juan, un saludito a mi novia Marta, que se traga todos tus directos. Un abrazo, un saludito a tu novia Marta. Qué maja. ¿Te imaginas que es la de OT? En OT, tragándose los directos. ¡Dale! ¿Qué haces? Ah, debería asustar. Yo no puedo jugar un juego de miedo. ¿No? Es verdad, susto. No hemos hablado de eso. Un momento. No hemos hablado, es que este chaval no puede pensar en otra cosa. Verter cubo. Que no sea este juego. Ahí está, todo el agua afuera, bien hecho. Ule, cómo me ha subido el honor, la madre que me parió. ¿Por ayudar a la tía esta? Por echar agua, tú. Salvo a una tía que le están secuestrando. So you told Jose about the moonshine? Yes, he's got some plan cooking. Vale. Mira, Jack. Mr. Morgan. Oh. Hey, Jack. Y se va, ¿sabes? ¿Dónde vas, puto niño? Quiero que hables con él. Ay, pero, ¿por qué tiene una voz tan adorable? Muy bien, me ha parecido. Como sea, como tú no veas. ¿A las vías o qué, el niño? Con Alberto. ¿Qué? Despelléjalo. Me pongo a llorar, vaya. ¿Qué piensas del lugar? No lo sé. So far, it seems okay, I guess. I think there is rich pickings for some carpetbaggers like us. Is that what we are? Is it avenging your father's death after 30 years? There's gold, Arthur. Gold. If you say so. La reencarnación de Storm. Ay, Storm. Qué pequeño. Vale, a ver, os voy a hacer una pregunta. Una pregunta muy rápida. La tenéis que responder muy rápido. ¿Han actualizado el visaje? Si lo juego de nuevo, ¿hay cositas nuevas? ¿O ya me lo sé? No, sí. ¿De quién me fío? No sé, no puede, no, sí, ey. Hay uno que pone ey, porque no sabe lo que es afirmar o negar. Vamos a depositar todas las deudas. Hostia, es verdad que tengo deudas aquí. Es el primer juego de Rockstar que introduce niños, sí. Es el primero, tío. Donde hay niños. Vamos a dar objetos. ¡Ah, mira todo lo que tenemos para dar! De pasta, ¿eh? No hay un botón de donar todo, me toca los cojones. Es que es el juego ese de la niña muerta, si no... A ver. ¿Qué? A ver, que no pasa nada, a ver. Halloween es lo típico, ¿no? Es hoy o es mañana. O es pasado, que es el miércoles. Hostia, el miércoles... ¿Puedo hacerlo el miércoles por la noche? El miércoles por la noche es cuando es realmente Halloween, ¿no? Claro, pero tú llegas de Bilbao. ¿A qué hora llegas? Puedo... A las 11 de la noche o así. ¿No, pues entonces? Podría hacerlo, ¿no? ¿O qué? Miércoles por la noche os viene bien. Y hacemos el amnesia en modo difícil y tal que metieron y jugamos a otras cosillas. Vale. 130 y pico. Y si ahora yo doy dinero. Vale, voy a guardar la partida y ahora mismo le voy a dar el mando a Masi, ¿vale? Atención, porque ¿qué? Se viene el espectáculo. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Por qué me vas a dar el mando? Porque quiero que juegues. ¿Pero qué? Vamos a donar toda la pasta que tenemos. Ay.
me ha dado mucho honor. Y vamos ahora ahí al libro de cuentas y vamos a mejorar lo de los caballos. El miércoles, no, venga, vamos a hacerlo el miércoles. Voy a hacer el esfuerzo de llegar a vivirlo. Después está todo el día y está todo reventado, o sea que... Conmigo no. Mira, hay 2.40. Me cago en la puta que parió al demonio. Lo leí. Pues muy bien. Ay, no, que estamos todos de fiesta, tío. Yo tengo la fiesta de Sara. Eso a la gente... Que le importa una mierda, ¿no? Pues yo lo cuento. Mira, tengo una fiesta en la casa de una amiga mía, ¿vale? Me tengo que disfrazar y no me apetece un culo. Ahora quiero un favor a la tía esta. Todo el mundo pidiendo favores, tío. A mí no me vayas a dar más. ¿Ves hierbas para condimentos? Yo te la cojo. La hierba. Yes. Don't tell Mr. Pearson. Okay. I'll see what I can do. Busca a John Marston, está por aquí en el campamento, no sé dónde exactamente, la verdad. Solicitud objeto, registro actualizado, vale. ¿Dónde estará John Marston? A lo mejor estaba por aquí tirado. Venga, voy a guardar y te doy el mando, ¿vale? Voy a ponerte una misión de que tienes que ir a la ciudad y ducharte. ¿Podrás hacerlo? Más si mientras no haya balcones no hay peligro. ¿Mientras no haya qué? Balcones. Vale, voy a guardar aquí. Joder, tío. Venga. Es que yo no sé jugar, Juan. Yo de verdad... Así es súper fácil. Tienes que moverte con el joystick y darle a la X para correr. Y ya está. Y al círculo va a meter patas en boca. No, al círculo para hablar con la gente. Y el caballo va a subir tan triángulo. ¿Por qué cuando le di al círculo le di una pata en la boca? Me he guardado dos veces porque me fui un puto pelo. ¿Qué? ¿Que por qué cuando le di al círculo la otra vez le di una pata en la boca? La otra vez, ahora mismo, cuando he matado al tío este, al pobre. Porque no le había dado bien. Toma. ¿Cómo no le he dado bien? Mira. No, esto es el mapa, es que te voy a poner donde tienes. ¿Tú quieres que yo le dé patada en la boca a todo el mundo? Te voy a poner donde tienes que ir para ducharte, donde hay un hotel. Mira, aquí Saint Denis, que es la ciudad esa grande, y puedes ir a ver. Te voy a poner la misión, esta misión te va a gustar. Tienes que ir a ducharte y a ver un musical. Eso está muy lejos. Está muy cerca. Mira, a ducharte te lo voy a marcar, ¿eh? Incluso, ducharte, ¿dónde está el hotel aquí? ¿Dónde está el hotel? ¿No hay un hotel aquí? ¿No había un hotel aquí? Verás tú la que se valía, tío. ¿Dónde hay un hotel? Tiene que haber un hotel aquí, no sé dónde. ¿Alguien sabe dónde hay un hotel aquí? Está a tomar por culo. ¿No hay hotel en Saint Denis? Imposible. Si vienen las jefes, gente. Porfa, decirme. En la otra punta del mapa. He entendido, mientras no haya maricones no hay peligro, por la cara. Preparen las jefes. Ah, preparar las jefes, sí, sí. Que creo que... Marca el hotel del oso grande. En la cantina puedes ducharte. En la cantina. En la taberna, dices. Baños y habitaciones para alquilar, perfecto, vale. Ya está marcado, ¿vale? Tienes que ir desde aquí hasta aquí. Esto está lejísimo, Juan. Mira, vamos a... ¿Cómo va tu comida? Por lo menos te voy a incluso a dar yo de comer y tal para que no tengas problemas. Oh, fu, Paco. Venga, piña en lata. Te voy a llevar con el caballo. Hay con mucha niebla. Vamos, te voy a alimentar al caballo incluso. Gracias. Para que no lo tengas que alimentar tú. Porque... Alimentar. Vamos a cepillarlo también. Además, aquí no veo bien el de este. Vale, vale. Las opciones que me dan. Aquí esto. Cepillar. Tío, qué poca fe tenéis en mi cabrón. Me lo cepillo el caballo. Es la de mierda que le sale, Lo acariciamos porque el pobre va a sufrir un poco. ¡Juan Alberto! Nos montamos en él. Triángulo para subirte. Escúchame, atenta. Triángulo para subirte al caballo. Triángulo para bajarte, obviamente. No va a ser triángulo. Es que, tú, aunque me lo cuentes ahora, luego no me voy a acordar y le voy a dar que Masi, sea. Concéntrate. Intenta, imagínate que te dan 500.000 euros si llegas a la ciudad y te bañas sin que pase nada. Ahora me dirás, el dinero no es importante. Viva el amor. Exacto. Triángulo para subirte. Vale. El joystick, obviamente, para moverte. Pero si te mueves solo así, el caballo va lento. Vale, y así vas a llegar mañana. Entonces, para correr. Si le das a la X una vez, corre un poquillo. ¿Ves que le da con las espuelas? Sí. Si le das otra vez, un poco más. Ah, vale, que cada vez que le da. Hay que darle muchas veces así. Que si le va dando mucho a las espuelas. Y... Pues yo no quiero que el caballo lo pase mal. Un momento, que esta tía quiere hablar, me cago en la puta. Ah, que eso es una misión, no. Vale. Entonces, importante. Tú no puedes estar dándole a la X todo el rato porque el caballo va ahogado. Para mantener la velocidad y que el caballo no se canse, mantienes la X. En plan, pulsada. Tú le das muchas veces. Sí, mantienes pulsada. Tú le das muchas veces a la X. Y cuando dice, vale, no quiero correr más, mantienes la X. Ah, vale. Ya está, así. Con la X mantenía, así vale. Vas al galope y el caballo no se cansa. Vale. Fácil.
Que alguien ponga un cronómetro para ver cuánto tarda en pegarse la última mano. Es un normal. ¡Eh! Okay, bien que iba a tardar poco, ¿eh? Wow. Que va muy rápido, ¿vale? ¿Tengo que ir por el camino? ¡Joder, hay una persona! Para, parte, parte. Frena. R1 para frenar. Por favor, tiene que ayudarme con esto, vale. R1. Ayúdale. ¿Cuál es el R1? Esto de aquí. Bueno, madre mía. Párate. Que no sé. Vale. Estoy al borde de la muerte. Como no me libre pronto de estos billetes, no lo cuento. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ayudarle? Para de andar. Para de andar. Está ahí el tío. Gira la cámara. Gira la cámara. Dios mío. Hola, mire qué plano tan guapo. ¿Qué quieres? ¿Quieres ayudarlo o no? Pues claro que quiero ayudarlo. Vale, pues, coño, gira la cámara. Dale al L2. ¿L2? ¿Cuál? Lo voy a hacer yo porque. No. ¿L2? Acércate a él. Vale, me acerco a él. Hola. Acércate a él. Suelta el L2. Hola, amigo. Suelta el L2. Que no es, que lo he soltado. Dame, que al final se va a enfadar. Me va a pegar. El caballo cagándose. Lo voy a hacer yo. Vale, que dispara los grilletes. Un cipote. ¿Cómo puede ser tan inútil, tío? Dispara los grilletes. Si te estás quieto, a lo mejor le doy a los grilletes y no te doy a ti. Debería haberlo hecho yo, ¿verdad? ¿A que sí? No. Le había partido las piernas, ¿vale? I've waited to hear that noise for so long. Yeah, I bet. I wish I could. What the hell? ¿Qué hace, Juan? Empujarle porque es muy pesado. Venga, vámonos. Tío, Dios, pero ¿por qué eres tan mala gente y yo? Mira, vamos ahí lentito por el campo, ¿vale? ¿Quién cree de aquí que más iba a llegar a la ciudad? ¿A dónde está la ciudad? ¿Para qué lado? Para la derecha, ah, vale, ¿no ve el minimapa? Acabo de mirarlo. Vale. ¡Conejito! ¿Quién cree de aquí que ella va a llegar, que va a llegar viva a la ciudad? La gente me apoya. Aquí sí. No, no puedo leer el chat igual, a ver, imposible. ¿Cómo no, lo no leas el chat, lo leo yo. ¿Cómo lo haces, tío? ¿Qué cojones? Soy una mente privilegiada, joder. Y yo creo que no va a llegar. Gracias. Vamos. Hay gente ahí. Con amor, ¿eh? Todo con amor. Nadie, ¿no me saludan? No me quieren. Hombre, tú no le saludas a ellos. Dios, que parece que voy borracho. ¡Oh, un arbusto! ¿Esto qué es esto? Hay muchas rocas ahí. Ay, madre de mi vida. Yo porque no he jugado a la Play desde pequeña. ¿A que no es tan difícil? Es por culpa de mis padres que no me he comprado una Play. Bueno, yo tampoco se la pongo. ¡Ay, ay, ay, ay! A ti te salen muchas misiones cuando haces esto y a mí no. No me salen muchas, ¿sabes? Cuando el juego tal te saldrá más. Te ha salido una nada más, salí con el caballo, joder. Y no más. ¡Oh! ¡Oh, mierda! Ay, que voy. ¡Qué bien estoy jugando, coño! Es que me cuesta hasta correr, tío. Que manda huevo. Qué pena doy. Qué puta pena doy. ¿Es posterior a la red de Duno? No, es anterior. Verás tú, verás tú, verás tú, no, verás tú, verás tú. Hola, Paco. Te estás hablando el tío. Ah, ¿yo? ¿A mí? Tira, tira para adelante, tira para adelante. Adiós, caso, te quería robar, te quería robar. Va a llegar, va a llegar a la ciudad, yo creo. ¿Te quería robar? De la ciudad, tengo otras cosas que hacer. Se va a cansar el caballo de mí. Si te encargo cazar algo, ¿lo harás? ¿Qué? ¿Cazar? Guaso, pero tú me has visto moviendo la cámara. Sí, ya, soy dislésica, tío, no lo veo. Ni puta idea. Están súper impresionados porque no me comí ningún árbol, ¿verdad? Ya ve. A cruzar el puente bien, ¿eh? Hasta bueno. Ya mismo. Hago directo en Twitch. Está todo reventado el caballo, tío, deshidrando mucho. Venga, cojones. ¿Qué hace? Me salía ahí un punto rojo. Salía. ¿Es algo que no viendo el directo? Salía un punto rojo. ¡André! ¡Un oso chico! ¡Ay, un osito! ¿Apunta con el arma? No. Tira para la ciudad. Pero yo quiero ver al oso. No, porque el oso te quiere matar. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Porque el oso no le va a los debates. Hostia, el caballo me odia, ¿eh? ¿Cómo será el online de este juego? Espero que igual de bueno que el modo offline de un jugador. Mínimo. Hola, quiero hacer amigos, no me dejan. Estoy llegando. ¿Puedo hablar con este? Ha llegado a Saint Denis, ahora llega al hotel. Que me estampo, coño. Ahí está el caballo reventado.
Lo estás haciendo de puta madre, ¿eh? Ya ves tú lo que tengo que hacer, ¿eh? Bien, bien, así. ¿Te está gustando? Estoy un poco... ¿Pero quiere comprar? ¿Verdad? Pato mareado. Pero bien. Es que el caballo va como todo lento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Buenos días. Buenos días, las 4 de la mañana. Limón para un ciego. ¿A dónde está? Claro que sí. Es que yo no sé mover la cámara a la vez, tío. ¿Dónde está el ciego? Vale, bájate del caballo, ¿no? Sería, a ver, tú atropellar al policía. Hostia, María Isabel, para atrás. Que no se para el punto blanco. El punto caballo. Blanco en el minimapa, el punto blanco en el minimapa. Ala, ya está el caballo parado. ¿Ahora qué? Aquí me bajo del caballo. ¿Dejo el caballo ahí? ¿Se va ahí corriendo? No, se queda ahí. Vale, ¿dónde estaba el ciego? El punto blanco en el minimapa. El punto blanco en el minimapa. Vale. Voy muy. Mucho retraso. Ahí lo ves. ¿Lo ves? Ahí está, ¿lo ves? Sí. Ahí está, vale, ¿qué quiere hacer? Hola amigo, darle dinero. Vale, darle L2 para hablar con él. Mantén pulsar L2. L2. Acércate un poco. Hola Paco. Y ahora círculo. Círculo. ¡Robar el dinero, Juan Alberto! Estoy viendo, ya el micro no me tapa. No. ¿Dar dinero? Cuadrado. No tengo dinero, ¿qué pasa? Porque está en. Porque no se puede hacer. Dale al L2. L2. Y ahora dale al puto círculo. Cuando te pone el cuadrado en gris es que tienes que darle al círculo, más, y no te estoy troleando. Pero que pone a robar el dinero. Que no se lo va a robar, mira. Se lo va. ¿Ves? Juan Alberto, le acabo de robar el puto dinero, no me hace ni puta gracia. Vale, pues dale al círculo otra vez para devolvérselo. Dale al círculo no, otra vez para devolverlo. No, porque le voy a meter una patada. Juan, ¿tú qué quieres, tío, hijo de puta? No. No tiene dinero. Ha donado todo. Ay, tío. ¿Se lo has dado? ¿Se lo has dado? Juan Alberto, no hay opción de darle dinero, ¿ves? Que este juego no te deja ser buena persona. Vale, L1. L1. Ahí. Y ahora. Dinamita, tú muerto, dinamita. Dinamita. Es que no es imposible trolear aquí. Puta vida. A ver, espérate. Aquí no hay armas. Eres una mala persona, Juan Alberto. Tirarle una dinamita en el gorro. Que no quiero tirar. Encima le he robado el dinero, tío. Me siento súper mal. Pues dar al círculo. No, lo voy a dar el círculo para una patada en la boca. ¡Wow! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Ay, tío. Guarda el arma. Ha sido sin querer, amigo. L1. L1. Ahí. El policía te está mirando. El policía se ha asustado. El mira, policía, vamos, atención. El policía, señor agente de la ley, no se preocupe. Habla con él. L2. Hola, no. L2, y ahora saludar. Sir. Fer. Hello there. Hola. Vale. Vete al hotel a ducharse. A duchar. Venga. Estáis flipando con lo bien que estoy jugando. Don't you have somewhere far away that you're supposed to be right now? Vete. Tú simplemente vete. Pero vete, yo quiero correr, ¿no? Vete, se busca, vete, me estás buscando vete, ya. Vete. Joder, tío, así sin querer, quiero ir a la X porque estoy acostumbrada. Joder, tío. ¿Derecha ahora? Puto, venga, soy. Mira, esta partida, como la he guardado, puedes hacer lo que tú quieras. Si te quieres pelar, te quieres cortar el pelo. No. Bien hecho, acabas de matar a una persona. Acabas de matar a otra. Bájate del caballo. Bájate del caballo. ¡Te voy! Corre para adelante. Perdón. Joder. Corre para adelante y métete por un callejón o algo así. Métete por la derecha. Me están persiguiendo, ¿verdad? ¿Qué? Estaban buscando. Esto no es como con el caballo, ¿no? Puedo vale, ya no te buscan. ¿Ya no me buscan? No. Ya está, hay más dos personas y ya no me buscan, ¿no? Se ha acabado el. No, ya no te buscan, vete al hotel. ¿Dónde está el hotel? Te acaban de ver. Párate, estate quieta. Estate quieta, para de andar. María Isabel, ¿pero para qué andar. Quieres que haga? Date la vuelta. L2. L2. L2? Joder, lo has dado mil veces. Dale el triángulo, triángulo. ¿Pero que me van a meter en la cárcel? En el calabozo. Seis minutos ha tardado. Bet you feel real stupid now, huh? A la cárcel. Me lo merezco. Yo voy a cuando te saquen de la cárcel, para redimirte, tienes que irte al hotel, a pegarte un baño. Y a la peluquería. Pero. ¿Y no puedo confesar mi crimen a la mujer que tiré por el balcón y al que he matado esta mañana? Bueno. Para sentirme mejor. ¿Tú harías eso? Yo sí. En la vida real dirías, hace dos semanas tiré a una mujer por un balcón. ¿Me lo podéis apuntar también por ahí? Claro. Para limpiar mis pecados, te imagino. Claro que sí. No. Hostia, ¿con qué dinero has pagado, tío? Hostia, que no hay dinero, es verdad. Claro, por eso no le podíamos dar al ciego, ¿no? Quiero llorar. Vale, ¿dónde coño voy?
No tienes dinero ni siquiera para bañarte. Ah, vale, pues muy estupendo. Entonces, por lo tanto, que tengo que robarle a la gente, ¿no? No, puedo hacer una buena acción. Vete a la tienda a vender cosas. ¿Puedo trabajar? Te digo dónde está la tienda. Ay, coño. Dale el mapa. Qué susto. La tienda está a la derecha. Más para abajo. Derecha. Abajo un poquito. Derecha. ¿Ves el cuchillo? Lo al lado. Tienda. Ahí. Dale a la X. X. Otra vez. X. Ahí está. Ahí lo tienes marcado. Vale, ¿cómo quito el menú este? Al Options. Options. Aquí es donde me decía el otro día que le diera para pausa, ¿no? Ahora, vete a la tienda y vende cosas para tener dinero. Vende todo lo que tengo. Si tú estás, esto es una partida guardada que no... Que no, que no te va a servir de nada porque soy súper mala, ¿no? Pues no. Debería luego jugar con esta partida, ¿no? Claro, sí, sí. Porque soy tu novia y te lo come con patatas, ¿sabes lo que te digo? Sí, claro. Y me como este pivote. Exacto, exacto. ¡Muy bien! Si no se fía de mí, tío. Es que... fatal. Mira, si yo hubiera jugado como tú a la Play, te daría 80 vueltas, cabrón. Si hubiera jugado al mismo tiempo. En plan, desde que eras chica. Desde, claro, si yo me dedicara a la Play como tú te has dedicado. Y yo, a ver, tampoco te asustes, coño, que... La gente es que aquí es muy delicada también. No he hecho nada. Beef. Esto es el especial Halloween. Hombre, si le miras la cara. Wow, cuánto chiste. Uy, que me como el caballo. En especial Halloween lo haré el miércoles por la noche, ¿vale? La gente dice que va a estar de fiesta. Vale. ¿Ya estoy en la tienda? ¿Cuál es la tienda? Hola, señor. Me ha puesto usted el carruaje en medio. Ahí, esa puerta. Esto es la tienda, ¿no? Hola. Así se entra. Bien hecho. Habla con el tío. Dale L2. L2. Dale R2. ¿Apuntar el arma? ¡No! Joder, pero no leas, coño. Dale a vender. Pero... Vale, vende todo. ¿Que me quieres trolear? Vender todo, al triángulo. Mantén pulso al triángulo. ¿Solo voy a tener $6, tío? Dale más, sigue dándole. ¿Lo quieres vender? Ah, bueno, de verdad. Tío, si no, si el miércoles estoy muy reventado, lo haré el jueves. Es que el jueves no estoy, tío. Vender, ya está, ¿no? Sigue dándole. Ah, vale. A ver, te lo voy a hacer yo rápido, ¿vale? Así terminamos. X-Specter se ha suscrito. Pero no leas, coño. Gracias a X-Specter por el Prime. Es que os podéis creer, tío. Es que yo llevo jugando todo el rato desde aquí y el micro justo tapa las opciones de la esquina, entonces no me entero de nada. Pero si lo veo, obviamente no voy a hacerlo, tío. Este tío que vende. Caza y pesca. Nada, igual. Vende provisiones, tónicos, productos de quino. Vale, ya está. Ya tiene dinero, ya tiene $50. Vete a bañarte. ¿Mm? Chao, hasta luego. Mira cómo dais vueltas. A ver, ¿cómo puedo salir normal? Como una persona... Ay, hola. Uy, que me estampo contra la cama. ¿Dónde voy? A bañarte. Hola, ¿y dónde? Yo te lo marco. Qué complicado, coño. Es que no me sé dónde está la tienda, la esta de memoria, si no. Taberna, porque no puedes entrar. ¿Vas a recargar la partida, Juan? No, no voy a dejarlo. Vas a seguir jugando en esta partida. No sé por qué no puedes. Mira, ve a la taberna y de camino. Ve a la taberna. Me cago en mi puta madre. Ve aquí al espectáculo. Ajá. Y de camino vas a la taberna. ¿Vale? ¿Por qué quieres que vaya al espectáculo? Comenzaste con más de $500. ¿Qué ha pasado? He mejorado todo lo del campamento, todo lo que he podido. Entonces me he quedado pelado. Pero esta partida la he guardado y tal para... Para que pueda seguir jugando con esta partida. Porque estoy jugando de puta madre. No le estoy perjudicando en nada. Hombre, tenemos cero de dinero. Bueno, y tenemos dinero porque he vendido todas las medicinas que tengo. Para que yo me bañe, ¿sabes? Para hacer la gracia, porque me está troleando todo el rato. Para que... para aquí, a la derecha del espectáculo. Alguna putita de gracia y que todos ríais de mí. Hola. ¿Qué puede hacer por mí? Hostia, puede enseñarme algo, vaya. ¿Comprar una entrada? No, dame información, a ver qué mierda. We're playing Saviors and Savages, a trip around the world. Well, let me know if you'd like to see a show. Anda, cállate, quiero una entrada. ¿Por qué tengo el arma? No sé, guárdala. L1. L1. Dios mío. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Por qué haces eso? Entra por ahí.
Aquí es donde estuvimos la otra vez, ¿no? Siéntete donde te dé la gana. Hola, señora. Ah, esto es una puta peli de mierda. Ah, esta es la peli esa de mierda. Hasta luego, americano. Sí, tío, ¿cómo puedo hacerlo tan mal, tío, lo de la cámara? ¿Me lo explico? Adiós. Porque no podíamos sacar la pistola. Pago 50 centavos para entrar y salir, tío. Bueno, literalmente, por esa puerta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a la puerta del manager? ¿Más y dónde vas? ¿No se puede abrir? ¿Y si hago así y meto una patada? ¿Qué quiere hacer? No sé. ¿A dónde voy? A salir. Estoy viendo que ya no soy tan divertida, ¿eh? No estoy matando gente todo el rato. Dinero bien gastado, ya te digo. ya no mola tanto. Vete para allá, por arriba, por la calle. Para arriba. Tío, me durmí todo el mundo. Por ahí, ¿vale? Corre. ¿Por dónde? Corre. Vale. ¿Círculo rápido ahora? ¿Círculo rápido? ¿Qué hace? Porque me paro. Que no recarga la energía, tío. Que creo que tenía alguna medicina. Es que va todo lento, ¿no? Sigue para adelante. Ve por la acera mejor, que te van a atropellar más. Corre por ahí, dale círculo ahora rápido. ¿Qué le dé? ¡Dale al círculo! ¿Dale al círculo muchas veces? Soy un cabrón, tío, puta. ¿Pero por qué me disparáis, hijo de...? Me cago en vuestra puta madre, pues me lío a palo. A tomar por culo. ¿Cómo se dispara aquí? Si me están disparando, yo disparo también. ¿Cómo es? ¡No, no, este hombre no! Que tú no me has hecho nada. ¡Juan, ya me estoy poniendo nerviosa! ¿Por qué, tío? ¡No! ¡Que no me disparéis, hijo de puta! ¿Qué estoy haciendo? Toma. No sé disparar. Juan Alberto, ¿me puedes decir cómo coño disparo? No quiero disparar a ese pobre agente. Ah, Dios, he saltado. Te tengo a todo el mundo. No, no, no voy a matar a ese hombre. No quiero, me voy. Juan, ya está hecho, me voy a tomar para ti. Me he puesto un poco nervioso. Hostia puta. Le he dado a todo el puto. Era increíble verte jugar dando vueltas sobre ti misma, apuntando a señores aleatorios sin disparar. Pues dura un viva más que tú. ¿Pero por qué estás pacífica? No lo entiendo, es gilipollas, no es pacífica. Le están disparando a matar. Quieren matarle y no se quiere defender, quiere morir. Pero que no es que no me quiera defender, es que no sé defenderme, no sabía disparar. ¿Has disparado? Pero le he empezado a dar todos los botones, iba el tío agachándose. Para apuntar es este y para disparar es el otro. Pero es que esos botones yo no sé que existen siquiera. Yo solo la X y el joystick de la izquierda. Ya está. Good morning, mister. Good morning, mister. Anoche masacraste a medio pueblo. No te has duchado. Ya. ¿Me estás echando? No, no, no. ¿Ah? O sea, te voy a decir dónde te puedes duchar. Ah, coño, pensaba que decían... George. ¿Qué? En la vida real. En la vida real, aquí los dos que Bueno, he luchado, eso ya llevo su brazo. Ah, muy bonito eso. Pero ¿por qué tengo que seguir jugando? Yo ya. Yo Ve ya a ducharte, estoy... coño. ¡No! ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! Le he dado la puta cara. ¡Pobrecita! Pero que no entiendo por qué me pasan estas cosas. Te juro que yo quería ir para adelante. Joder, tío. ¿Cómo va la de esta, sí? Pim pam, truco. Oh. Vale, queda uno aquí. ¿Cuánto va eso? Vámonos de aquí, 115 de recompensa, loco. Pitando, con el silbato, qué guapo. ¿Qué? ¿Un patio cordobés? Total. ¿What? ¿Dónde estoy? Colgando, Tarzán ahora. Pongo una máscara,
no saben dónde estoy, no saben dónde estoy. Nos han perdido, nos han perdido. No saben que estoy aquí arriba, ¿eh? Guapo, ¿eh? Mira, por ahí van, por ahí abajo van. Nada, nada, no, no van a subir la escalera, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? Ahora tenemos que intentar escapar de la ciudad. La iglesia, tú. Vámonos, vámonos, se han ido para allá, yo me voy para allá. De puta madre, ¿eh? Nos siguen buscando. Más que al final no sale bien la jugada, ¿eh? ¿Qué dice? Nos vamos de aquí. Pero vas a cargar la partida, ¿no? ¿Eh? Sí, espérate. Un cieguito. Salimos, salimos. Es que tengo como desafío ahora salir de la ciudad sin que nos vean. Hostia, aquí va la tía por ti, eh. Un poli ahí, eh. Un otro poli ahí. Madre mía. Hemos escapado, eh. De correr ya que te ríes. No la mató, solo le metió un balazo en toda la garganta y siguió caminando como si nada. No, yo le he dado en el ojo, ¿no? No estaba hablando de eso. La gente no me ve huyendo de la ciudad con un pañuelo en la boca y nos dicen, ¡hostias! Me cago en la puta que parió. ¿Qué pasa? ¡Una granja! ¡Una vaca! Qué puta locura, chavales. Hay cosas en todos lados. Ahí está el suelo. Caballito, caballito, ven aquí, caballito. Quiero pillarlo para huir. Quiero pillar un caballo de un poli para huir. Quiero caballar. ¿Qué digo? Caballar. Quiero caballar un poli para huir. Aquí está el caballo. Caballito, caballito. ¿Se va a subir por el culo? Vámonos, caballito, vámonos. Como si fuese mío. Let's go. Qué guapo, ¿eh? Dios. Me esperaba que te metiera una coca. Cuidado, esta puerta. Vaya. Ese caballo es guapo, la verdad. El caballo es súper bonito. Molaría quedármelo, tío, pero... Pero no, no vas a dejar que esta partida... Prospere, ya te digo yo que no. Quiero huir, pero no puedo. José María. José María, José Luis. La verdad que debería llamar a todos mis caballos José algo. Pues sí. José Carlos. Sí, en fin. Bueno, me van a dejar en paz, ¿no? Por lo que veo. Hombre, es que te has cagado medio pueblo, ¿no? María José. ¿Qué coño? Bien, bien, bien. Hemos huido, ¿eh? Me cago en la puta, me lo cargo, tío. Yo me estoy teniendo. Bueno. Uno ahí. Y otra vez uno. Vale. No, por culo. Está vivo. Ay, aquí está vivo. Ay, pobre. Pobre, pobre. Está dando su vida por este país, eh. No, por culo. Tío, me da esta puta impresión, te lo juro, de lo realista. 210 de recompensa, eh. Locura, tío. ¿Eso es vivo o muerto todavía? ¿Eso todavía no es vivo o muerto? Es que hay un momento en el que se acumulan muchas recompensas. Ya no tienes que ir a pagar a una oficina, tal. Ya es que te quieren matar en cuanto te vean. ¿A partir de cuánto es vivo o muerto? ¿Alguien lo sabe? ¿A partir de cuánta pasta es vivo o muerto? ¿Alguien lo sabe? ¿A partir de cuánta pasta es vivo? ¡Un pájaro! ¡Pum! Ahí viene mi caballo. Mira, mira, Joaquín, cómo viene. Joder, que pues este caballo es precioso, tío. Pues esta toma por culo. Registrar las alforjas. Hostia puta, puedo. Mira, tío, el carácter que tiene este caballo. Me cae todo bien. A lo mejor no puedo. Qué crack el caballo, tío. Hay una casa ya abandonada.
Mira esto. Son caimanes chiquititos. Oh, no los mates, Juan Alberto, por favor. ¿Qué cojones? ¡Qué monos! ¡Qué pequeños! ¡Qué guapo! No sabía que hay más chicos, tío. ¿Qué pasó con José Luis, que quiso abandonarlo? Que no, coño. José Luis está en un establo. Está de puta madre. ¿Y estos caimanes me pegan? ¿Me hacen algo? No te va. Te pegan, puñetazo. Limpio. Rastro. Se meten en el agua. Están cagadísimos, tío. Qué guapada de detalle, tío. Pilla uno con el lazo, ¿se puede? Ahora lo pillo un momento. Voy a ponerme el lazo, ¿vale? José Luis está muerto, Masi. Que no está muerto, que está en un puto establo. Ponía aquí examinar algo, Examinar tablón. What? ¿Qué tablón? ¡Adiós! Aquí hay algo escondido, ¡Walla! ¡Walla! Guía perdigones incendiarios. ¡Hostia! Para crearme balas incendiarias. ¿Eso qué son? ¿Flamenco? Es una rata. Una rata parda. ¿Y eso qué es? Pájaro. Espátula rosada. Voy a intentar pillar un animal con un lazo, ¿vale? Okay. ¿Una rata puedo cogerla con el lazo? José Luis está en el estilo de los caballos. ¿Más si te lo vas a seguir creyendo? Sí. Este caimán no es chiquitito, ¿no? No, no. Ese no es chiquitito. Qué locura, chaval. Qué bien hecho, tío. Sí, tío. Hostia, chaval. Ha sido demasiado rápido, ¿no? O sea, como teletransportado. Ha volado, tío. Se ha teletransportado, ¿no? Chaval. Vamos a intentar pillarlo por el lado. Qué locura, qué bien hecho, ¿no? Ey, ¿eso qué es? ¡Una rana, mira! ¡Oh, qué cookie! Pero por favor, ¿pero cómo puede haber tantas cosas aquí? Y mira lo bien hecha que está, cómo salta y tal, Puta rana, la mosca ahí, la niebla, el... ¿Te imaginas que pille una rana con una cuerda, tío? Rana toro americana. Mira qué patada se va a llevar. ¡No! ¡Toma! La madre que me parió. Mira esta. Juan, no, por favor. ¡Toma! No, tío, de verdad que me da impresión, tío. Que eso es un juego, pero... ¡Paro! Ay, en el Red Dead 1 podías usar el de Dai con el este. Vamos a coger al caimán este, que es chiquitillo. No, Juan, no mate un caimán pequeñito. No se les puede coger con la cuerda. Masi, por favor, te pido que por favor que no me pegues. Es un puto bebé, es un bebé. Mira, aquí está su madre. Hostia, la madre te va a volver a matar rápidamente. Sí, te lo merece. Yo creo que no. Te lo merece. Este animal está en mal estado. Le he dado. Marisabel, párate quieta. Que no. Uy, no le he dado. Juan. Vaya pedazo de bicho. Que te va a matar. Mete una patada. Toma por culo. Vale, espérate. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer esta aproximación de otra manera. Si os dais cuenta, Masi me está pegando. En plan, está llegando a la agresión física para que yo no mate unos píxeles. ¿De acuerdo? O sea, esto se está yendo ya de madre. Ah, dinamita, es verdad. Le meto la dinamita en toda la puta boca, tío. No. Y explota. ¿Que no? Mira esa casa. Vamos a robar. Por favor. Tío, Masi, es divertido ser malo. En la vida real no puede serlo. Viene la poli y todo el rollo, un coñazo. Aquí puede serlo y pueden matar a los poli. Que tienen familia, tienen... hijos. Me di cuenta ayer cuando estábamos comiendo en el restaurante ese. Que estaba comentándole a Clara y a Laura la partida y digo, ¿pero cómo que haces, tío? Estaba mirando el chat. y estaba cuando llegó la camarera y tal, estaba yo diciendo, cuando Juan tiró el tío ese a la tía del té. Y me rayó un montón, digo, coño, no hemos quedado todo pancho. Ah, que la tía se lo creyó. Y la tía, no, ¿cómo se lo va a creer? Pero se rayó, hombre, se quedó pensativa en plan de esta gente. Vamos allá. Juan, me estás vacilando muchísimo. ¿Qué te pasa? Perdón. Stop. Señora. A la hacienda. Se puede entrar. Esto está abandonadísimo. Uf. Aquí para robar, ¿eh? A saber que nos encontramos aquí dentro, ¿eh? A
Atención todo el mundo, manos arriba. Hay un tío dormido. ¿Dormido o un poco muerto? Está dormido. ¿Está dormido? ¿Qué cojones? Ah, y eso, y está muerto. ¿Están borrachos los dos? Están borrachos. Están borrachitos. Hay dinero en la mesa. Coger el dinero. What the hell? ¡Ey! ¡Joder! No, no. Hazle cosquillas a usted. Qué guapada. ¿Cuánto dinero es? 50 pavos. Forzar y entrar. Trofeo ganado. ¿Ese qué trofeo es? Recupera el botín de cuatro casas. ¿Qué hace? Yo no sé el juego, no entiendo nada. Hermano, guapísimo esto, ¿eh? Lo que acabamos de hacer está guapísimo. Pues que sepa que esta partida no, no es la buena, ¿no? Ya, pero... ¿O sí? Sí, sí, cómo se da contra la pared por las balas, sí. Es una locura, tío. Cada detalle es todo el rato... Dan ganas de decir locuras todo el rato. Es la palabra que yo tengo en la boca con este juego. Locura, 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 locura. Voy a coger el sombrero de este hombre. Mira cómo... Hostia, pues está guapo. ¿Qué es el tuyo? No, 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 es el de este tío. El mío se ha caído por ahí. No sé dónde está exactamente. ¿Está muerto de verdad? ¿Puede... ¡Juan! Pero sí, que no sabéis si estaba muerto, coño. ¿Podrías meter al tío en la chimenea? Yo ya es por saber hasta qué por punto saber, no, por... es por un trabajo, ¿no? Es por un trabajo del colegio. Sí. No, fuera coña, tú sabes que a mí no me gusta esto, pero quiero llegar, quiero saber no, si eso... No, a ver, meterlo no, no, ¿sabes? O sea, a ver, un momento. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir al campamento que tenemos botellas incendiarias y vamos a probarlas, tío. ¿Lo puedo tirarlo ahí? No, qué lástima. Meterlo no puedo. Ya está, vale, vale. Mi pregunta es, ¿por qué no puedo salir de aquí? ¿Por qué la partida no es la buena? Porque me ha dejado jugar y está jugando un rato. Sí, la está liando y tal, y no quiero y la lia tener un mi poco. Partida así sin dinero y liándola, ¿sabes? Vamos a ir. A ver. Aquí está mi caballo, ¿no? Y podemos hacer viaje rápido desde. El mapa, como es de grande. Acuérdate, ¿no?, de esa casa para cuando cargues partida. Acuérdate de... De esa casa para cuando cargues partida. Vale, sí, está por aquí. Ah, hay un easter egg. Un huevo de Pascua, una especie de homenaje. Sale un ovni. ¿Qué coño? Hay un ovni en este juego. Atraca al tren. Qué guay, ¿no? ¿Atraco el tren? Vamos a atracar al tren, que se va. Vámonos. Atraco al tren, Masi. Atenta. ¿Qué te va a subir? ¿Te va a morir? El caballo viene. Joaquín, eres muy gilipollas, amigo. Coño, atracamos el tren, ¿eh? Hay una persona ahí. ¿Dónde? Ahí, coño, no lo veo. Pero Juan, ¿para qué coño? Quiero saltar al tren. Ah, solo puedo por el lado. Vamos, vamos, hostia, como cuesta, Saltar al tren. Han parado el tren, Hostia, 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 hostia. Buscar cofre por ahí, Ah, no muere. Bien, 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 bien. A ver qué hay aquí. El tren ha parado, ¿Qué vas a hacer con él? Voy a dejar aquí la cama. Voy a dormir. ¿Qué ha pasado? Tío, qué puto realista, chaval. ¿Cómo has puesto al hombre ahí y se ha caído? No entiendo. Vale. ¿Cómo puede ser también hecho? Esto, aquí hay algo, Dormidito. Bien, bien, bien. Se busca Arthur Morgan. Hostia, viene la poli, loco. ¿Dónde está el dinero aquí, tío? Puedo conducir el tren, ¿verdad? Don't let them.
persiguen. Me pillan. Vamos, vamos, vamos. Me lo llevo. Mira, puedes tocar la campana. Y darle al silbato, mira. ¿Me da la primera persona? Como mola, tío. Qué guapo. Ponte el pañuelo, lo tengo puesto, eh. No, fea, tío. No, 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 que me da pereza. Que no, que no, que me da pereza. Venga, así. La caprichita. ¿Yo nunca he estado yo? Es Rogelio. Qué guay, yo nunca he estado en esta ciudad. La cosa que está descubriendo en mi partida de mierda, ¿eh? ¡Este tío va a cruzar! ¡Let's go! ¡No! ¿Pan Alberto? Colegue, a ver, porque no será un jugador cargado de cuatro fans. Pues sigue, ¿eh? Buqueo en el palado. Vamos, que estoy huyendo, ¿eh? A ver. Estamos descubriendo mapa también, ¿eh? Y yo, pero esto cómo de largo es, hermano. Es muy fuerte este juego, tío. Me lo gallo hasta yo. Hasta yo que he hecho el pinto. Hasta yo que soy una persona súper crítica. Y descarrilar el tren, ¿se puede? No se puede, yo creo. Me molaría. ¿Sabes que hay huesos de dinosaurio? Ayer me encontré uno. Intenta quemar a alguien vivo, eso es lo que quiero hacer, joder, a ver. Joder, me cago en la puta. Claro, pero mirad dónde tengo el campamento, ¿sabes? O sea, tengo el campamento a tomar por el puto culo. ¿Sabéis cómo puedo quitarme el caballo temporal? Quiero ir a mi campamento, tío, pero claro, ¿cómo viajo aquí? ¿Pero para qué quieres viajar ahí? Pues porque allí tengo los molotov. El caballo te persigue, sí. ¿En serio? Sí, el caballo va tras mí. Va como puede. El caballo te ama, entonces, ¿no? Por lo más yo trato. Cada partida, Juan. Juan dejaba hacer el moño y ponte con eso. Son las 1:30, vamos a dejarlo ya mismo. Me persigue toda la puta poli, eh. Muy vasto. ¿Ese qué animalillo es? Es un coyote, mira. Son súper descarados, voy por ahí tocando la. Mira la poli, mira la poli. ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡Qué lástima, se han tumpado! ¡Hola, qué guay! Por aquí me están tres. Ve a la casa de la bruja o la del hobbit. ¿Y cuál es la casa de la bruja? A ver, a mí si me decís sitio a los que ir, yo voy, ¿sabes? Pero claro, no sé. Estoy descubriendo mapa, también te digo. De comer la el puto carbón. Y te has ¡Let's go, loquete! Toma por culo. Hay una referencia al hobby. Es una casa dentro de una colina, ¿sí? Sí, ya he ido a esa casa, la he visto. Qué guay. Es igual que la casa del hobby. Igual. Como mola, tío. ¿Tú has visto el hobby? Sí, claro. Sí, claro. Me gusta el hobby. Me pierdo en el bosque, ¿eh? Como los auténticos forajidos. Sobrevivo en el bosque a partir de ahora, me alimento a base de animales. Y me convierto en uno de ellos. Yo quiero que te dejen la barba y el pelo largo, tío. Ah, creo que tengo tónico para el pelo o algo así se llama. ¿Dónde tenía yo eso? En provisiones, tónicos. Mira, chicle de cocaína. ¿Qué coño?
tónico para el pelo tenía yo en algún lado, ¿no? Me veo que sigas con esto, tío. Ve abajo de un puente que hay un cadáver y un mapa para encontrar un asesino serial caníbal. ¿En serio? Pero cuántas cosas hay en este juego, tío. A ver, estamos jugando ahí un poquillo de cachondeo, ¿sabes? No está siendo como el resto de directo. Ya mañana. A tomar por culo. No, mañana. Sí, mañana puedo hacer un directo. Mañana, claro. Es que a ver, mañana podemos hacer Halloween. Especial Halloween mañana a las 6 de la tarde, que ya es de noche, 6, 7 de la tarde. Que yo me cago igual a las 6 de la tarde que a las 10 de la noche. Yo me cago igual. O podemos darle al Red Dead mañana, ya lo que tal. Porque si no, yo el miércoles voy a llegar tan reventado el viaje que no sé si me apetecerá hacer un directo de Halloween. Y no lo quiero hacer el jueves porque ya el jueves que no es Halloween. Y el jueves no estoy aquí. El jueves te baja. Es que me cago en la puta, tío. Más y dile tío, todo el mundo me decís, ve al ovni, ve no sé dónde. No sé dónde están esas cosas, ¿no? Por mucho que me digáis, ve aquí, ve allí. Es imposible que va. ¿Esto es una cueva? ¿Acabamos de descubrir una cueva? Bueno, si puedo saltar, a lo mejor sí he descubierto algo, ¿eh? El caballo no está, tío. El caballo ni puta idea. Creo que si te subes al caballo podría llegar más fácil. No, el caballo está tan lejos que ya no puedo llamarlo. Ah, no, 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 no es una cueva. Te lo he inventado. Sí, será el límite del mapa, seguramente. Está bien hecho el límite, tío, no. En plan, te ponen una montaña todo chunga y ya está. Es que en otros juegos hay una pared invisible. No sé dónde coño estoy, voy a acabar. A ver. Tengo mucha curiosidad por ver el límite. Hostias. Qué bonito, tío. Qué guapo, tío. ¿Eh? Allí hay humo. Ahí hay algo, ¿eh? Hay gente ahí, hay una hoguera, ¿eh? La gente salta. Vamos para allá a matarlos a todos, ¿eh? Come algo que está medio muerto. Ah, es verdad. No, yo sí que parezco a la vieja de visilla. Hay una hoguera allí. Hay dos hogueras. Porque hay. Bueno, hogueras o. Este humo tiene pinta de ser de hoguera. Vamos primero, a ver. Lo del ovni se empieza en no, una nombre. Casa. Está cerca de la N y la O de Hanover del mapa. Cerca de la N y la O de Hanover, o sea, cerca de la N y la O. Aquí hay una casa, ¿no? Esta de aquí. ¿Eso es una casa? Sí, tiene pinta. ¿Esa casa de ahí? Si me lo confirmáis, mato a este tío, le robo el caballo. Espérate, que la columna de humo es ahí arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te va a morir? Mira, aquí es. ¿What? Porque hay sangre aquí. Hostia. Esos son restos. Esto es de curtir pieles, ¿no? Ah, esto es un tío que caza. Hola, tú, mira. ¿Rebanar cadáver? Ah, que lo quito de ahí. Ah, amigo, ¿puedo sacárselos de aquí? ¿Para qué? Soltar cadáver. ¿Para qué? Ah, para llevármelos yo a lo mejor y para robarle la caza al tío. Qué fuerte. Más si imita a Ibai por la cara. ¿Tú cuándo imitas a Ibai, tío? En la vida yo no puedo imitar a Ibai, qué cojones. Vale, vamos a. Ahí arriba tiene que haber alguien viviendo mínimo, tío. En plan que me pueda. Me mato, ¿eh? Te vas a matar. ¿Qué? Sobrevivido.
El directo de Halloween no era hoy. ¿Por qué coño metéis tanto el dedo en la llaga? No me acordaba, tío. Es que últimamente no sé en qué puto día vivo. Hay alguien ahí arriba, ¿no? ¿Qué es esto? Una sandía, tú podría. Yeah. Una ¿Qué sexta, es esto? ¿Habrá alguien aquí? Estoy un poco cagado, ¿eh? ¿Esta torre aquí? La cara. ¿Qué cojones? Cuchillo arrojadizo, elixir. Es verdad que ahora eres Indiana Jones, tío. Te pacotillas, un poco cutre. Es verdad, es Indiana Jones, tío. Más si no los lee Juan tampoco por la cara. Yo sí os leo, coño. Estamos todo el rato leyendo, ¿eh? Ya ves. Vale, a ver si pasa un nota con un caballo, tío. Me gustaría, la verdad. No, lo que yo no sé es cómo Juan os lee mientras juega. Me peta el cerebro cuando lo intento. No, tiene que haber un hombre con un caballo por aquí, por favor. ¡Míralo! ¡Este es mi hombre! Forget about it. Like I give a care. ¿Sí? ¿Qué es wrong here? ¿Me quita un momento? I'm gonna send your brains in a goddamn... ¡Let's go! Joder. Venga, vamos a la casa esa del ovni. A ver si nos sale el ovni, ¿eh? Y cortamos el directo con eso, ¿vale? Vamos a intentar hacer lo del ovni. Si me sale lo del ovni, me gustaría, la verdad. Estaría bastante guay. A ver si nos lee y le molesta contar cómo se conocieron. Si ya lo han dicho, no me he enterado. En una fiesta de Halloween, de hecho. Precisamente. Fue en una fiesta de Halloween de unos amigos. Iba vestido de mono y yo de mapache. Y ya está, básicamente. No, yo iba de negro entero, pero por ser mapache, era muy grande. Encima de la mesa de esa casa hay una nota que tiene. Vale, vale. Si me decís cómo hacer lo del ovni, lo hago. Tengo que llegar a la casa y leer una nota, ¿no? Ve a alguna ciudad del Red Dead 1. No puedo, tío, porque por la parte de la historia que voy, me buscan. O sea, estoy vivo o muerto allí. Entonces, en cuanto llego, me matan. Tienes que ir a las 2 a.m., ok. Yo creo que llego para las 2 a.m. Si sigo corriendo. Voy a darle de comer al nota a este. Al nota, ¿eh? Qué lástima. Vaya, come, coño. ¿Por qué no come este chaval? Este chaval. Comida para caballo, venga. Y venga. También es bonito este caballo. Una perdida blanca. Pero no puedes. No entiendo lo de esto, eh. Pero no puedes pagar deuda para que no te presione. No tengo dinero para pagarla. Guarda, tú, ¿en qué zona estoy, tío? Por acá, está muy guay, ¿eh? Qué locura, tío, es que hay tantas putas zonas. Y eso que veo para allá, ¿qué es? Todo eso ni lo he descubierto. Madre mía, cuántas horas me quedan aquí, tío. Con muchas, porque además estás haciendo muchas misiones. O sea, estoy jugando a mi ritmo, ¿sabes? No estoy yendo ahí en plan a rushear, a hacerme todas las misiones y tal. Estoy yendo a mi ritmo y porque es como quiero disfrutarlo, ¿sabes? No quiero que porque esté en directo sentir la presión de, venga, pásate la historia rápido, que si no la gente se aburre. De hecho, creo que este juego divierte por sí solo, ¿sabes? Vas por ahí, te pasan cosas graciosas sin quererlo, tío. Te pasan situaciones e historias guay, tío. Nos hemos metido una casa por la cara, había dos tíos dormidos. Había dinero en una mesa, lo hemos cogido, el tío se ha despertado. Ese tipo de cosas, tío. Lo del cadáver del gigante lo sabes, lo vi ayer, tío. ¿Qué es eso? Nada, iba por la montaña y de repente se ven unos huesos y dice, joder, hermano, mira esto. Qué empinado, tío, me da vértigo y mira todo. Mira esto, loco. Tranquilito. Ay, ay. Ten cuidado, eh. Me da vértigo hasta a mí. Mira que este paso. Guau, guau, guau. Esto es súper peligroso. Cuidado. A ver si el caballo este se calma. Además, si no hablas también como de Red Dead Redemption. No. Hombre, en público. Y yo me he perdido, ¿y Joaquín?
y José Luis y el. A ver, le he dado el mando a Maxi para que juegue. Y la partida principal como que la tengo ahí. Esto es como hemos guardado para que aquí no se pierda nada. Vamos a intentar hacer una cosa de un ovni y dejamos el direction. Direction. Josefina. A ver si llego. Josefina también es bueno. ¿Cuántos nombres tiene? Me gustaría llegar. Uy, tío, este tío me va a tirar del caballo. José Luis está muerto, solo que no se lo quiere decir más. Te juro que está en un establo. ¿Lo juro? Mira la montaña, ¿verdad? Un nabo de todas formas. Capaz que no he guardado y tienes que seguir a partir de aquí. ¿Te imaginas? Me cago en mi laguda, chaval. Sería grandioso. Tendría que... ¿Estos son ciervos? Son guapitís, esos sí, son guapitís. Sí, son guapitís. Pues necesito guapitís para mejorarme el zurrón. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? José. Para saber dónde venir. Vale, aquí arriba hay guapitís. Pues vendré aquí fuera de cámara. Es que fuera de cámara... Es que luego os digo, en plan... Mira, un cadáver aquí en descomposición. ¿Qué coño? Ah, vale, me sale el cierto humano. No, mira, si te acercas lo pone. Ciervo macho de cola blanca en descomposición. Qué bien, hombre, qué estupendo. Entonces no puedes despellejarlo ni nada porque no vale para nada. Pero lo que os digo, lo de hacer cosas fuera de cámara, por ejemplo, lo que yo considero que es aburrido. Tengo que cazar a un ciervo y a una ardilla para mejorarme la bolsa. Pero en el camino que voy de mejorarme, de cazar a ese ciervo y a esa ardilla, me pasan mil mierdas, tío. Por el camino voy. Y aparte, no decirle mariquita, que tiene un nombre también y todo. Buenas noches, Fidel. Mira lo que pone aquí, Masi. New Hanover, ahí con piedra. ¿Qué? Hostia. Qué chulo, ¿no? Qué chulo, ¿no? Qué chulo, ¿no? Estamos llegando ya a la casa, ¿eh? Me habéis dicho que a las 2 de la mañana. Y vamos a llegar anocheciendo, o sea que de puta madre. Hay 50 pavos de recompensa por mi cabeza aquí. Pero bueno, está todo ¿Y bien. ¿Y te vas a tirar por el acantilado? Y me voy a tirar por el acantilado porque soy el más guay del barrio. Juanito, ¿qué haces? ¿What estás haciendo? Uf, Dios, me dan cosquilleo en los pies del vértigo. Vale, ¿esta es la casa? ¿Esta es la casa de la bruja? No, coño, de la bruja, la del ovni. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Qué susto, coño! ¡Qué puto susto, eh! Da muy mal rollo, ¿eh? ¿Qué hago ahora aquí? Me espero hasta las 2 de la mañana, ¿es? Es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Esto es el especial Halloween, ¿eh? En total. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Cuidado con el screamer, no me cagáis, cabrones. ¿Quién era esta persona, tío? Busca una nota. Esta que tiene aquí al lado. Examinar carta. A la segunda hora, bajo la media luna, por el gran amor y la gracia de Kubokawa, nuestro salvador, viajero del tiempo y la galaxia, nos desprendemos de nuestras fundas corporales para que su nave lleve nuestros espíritus al reino prometido, para vivir en la paz y en la gloria hasta el 2000º año, en el que volveremos a por el nuevo elegido y lo adoraremos de nuevo en la cima del monte Shon. En su amor siempre nos regocijaremos. Vale, pues hay que esperar hasta las 2 de la mañana, son las 7 de la tarde. ¿Cómo espero hasta las 2 de la mañana, tío? Encima va a coincidir a la vez, ¿no? Colega, que estoy solo en casa y me estoy cagando. ¿Van a llegar a las 2 de la mañana reales aquí? Veo no. ¿Y en el juego también? Buscar chimenea. ¿Y se van a apagar las luces de la casa? Aquí hay algo, ¿eh? Ron añejo. Si hacen campamento pueden pasar las horas, ¿no? Puedo hacer campamento hasta la noche, pero claro. No sé si va a ser mucha noche. ¿Me entiendes? A lo mejor acampo y me dan las 3 de la mañana y la he cagado. Vamos a probar. Dormir hasta la noche 3. Me cago en la puta que parió a Panete. Le he dado la X y me estoy durmiendo hasta el día siguiente. Bueno, en ese día puedo... Adiós. No la habré cagado, ¿no? La has cagado máximo. No. ¿Cómo que no?
¿Y ahora qué vas a hacer? Duerme de nuevo, eso, voy a dormir otra vez. Dormir. ¿Y puedes dormir 15 horas seguidas sin que el personaje...? No puedo dormir, ¿por qué no puedo dormir? Hombre, pues porque acabas de despertarte. Pues corre un poquito. La has cao. No, tío, por favor. Voy a correr. Y ahora duermo. Y esto es un directo de Juan Alberto. Duerme en una cama de la casa. Sí, ¿se puede? ¿Dónde está? Coño. Guarda y carga la partida. Y eso tiene. Más ida vueltas mejor. Vale, vale, voy para allá, ¿eh? Uy, te vas a matar también. Qué fuerte eso, ¿eh? Esa casa ahí todo escondida. Imagínate llegar sin que me lo digáis, ¿eh? O sea, en verdad habría molado descubrirlo yo. Me habría quedado loquísimo. Voy ahí por el campo, digo, hostia, una casa, me meto. ¿Por qué te está yendo? Estoy yendo hacia la casa. Para dormir en la cama de la casa. Nah. Y frena, hermano. Tranquilo. Vale, ¿dónde duermo? Quería dormir encima del muerto este, no me jodáis, tío. Parkour. ¿Dónde duermo? Tío, ¿por qué troleáis todo el rato? Aquí no se puede dormir. Pero te han dado la opción igual que yo te lo podría haber preguntado. Cabrones, tío. Le he dado la puta X, coño. Dormir hasta la noche, 12 horas, venga. ¿Y hasta la noche qué son? ¿Hasta las 12 de la noche? Bonito el cielo. Se ve la Vía Láctea. Me pico una voltereta increíble. ¿Qué hora es? Las 12, vale. ¿Dónde está el caballo? Vámonos. Hostia, si aquí estuve yo con un tío, ¿no? Aquí está la casa, ¿no? No, esta es. Aquí estuve yo con un tío. ¿Acordáis que lo matamos de un cuchillazo? ¿Te acuerdas del sitio, tío? Tío, porque estaba a este lado y tal. ¿Qué es ese silbío, tío? Qué vasto como ilumina la luna. Ilumina la luna. Vale. Por dentro de la pasión. Buena partida guardada. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿En serio? Pero ¿cómo? He frenado, te juro por mi madre que he frenado. Pero qué cojones. Con el puto barril de Dante. La maldición de la casa la bruja. Vale. ¿Qué es eso? ¡Puto ovni, hermano! ¿De qué van, tío? ¿Se puede salir? Apuciendo la casa. ¿Qué coño, tío? Las hostias lo han invocado. ¡Qué mal rollo! Imagínate estar aquí tú solo, ¿eh? Con esto sí que da mal rollo. Y yo, Juan, no tendrías que haber salido de la casa. No tendrías que haber salido de la casa, ¿por qué? Mátalos. Poner mapa para ver ubicación. Justo aquí. Porque te abduce, ¿cómo te va a abducir? Me decís dónde está la casa de la bruja. Y una casa de una bruja. Pero esa, ¿no es? ¿Qué? Esta no es la casa de la bruja, decidme dónde está la casa de la bruja. Y eso de qué, eso y qué hacemos es? Eso y ya está. ¿Y eso qué coño es, no? Hay una casa de una bruja, por lo visto. Pero ¿y eso no es la casa de la bruja? Ah, si sale se pira el ovni, bueno, da igual. Pero no me va a abducir. ¿Eh? Duerme hasta la noche otra vez. Juan. ¿Qué? ¿Qué? Esa no es la casa de la bruja, no, la que no está... es. Entonces, ¿qué coño es? ¿La casa de los muertos o qué? ¿Te abducen de verdad? En el lago de arriba. No. Dale el mando más y que ya controla mejor. ¿Me decís porfa como la casa de la bruja?
¿Los pueden matar? Porfa, porfa, buscarlo. Hacemos se traduce y luego aparece en medio del campo inconsciente. ¿En serio? Venga, vamos a dormir otra vez. A lo mejor un troleo, ¿eh? Francis, no trolee. Ponlo en primera persona que parece la amnesia con la línea. Hay una casa poseída en Rhodes. Buah, que eso me flipa, tío. Vamos a dormir hasta la tarde y luego hasta la noche. A mí me huele a troleo, la verdad. Tío, ¿por qué no me decís dónde está la casa de la bruja? Porque no lo sabéis, ¿no? Hombre, no creo. Sons of bitches. Venga, vamos a correr un poquito y vamos a dormir. La casa de la bruja está al norte de Grizzlies. ¿Por qué no puedo dormir, tío? Al norte de Grizzlies. ¿Qué coño es Grizzlies? ¿Qué es Grizzlies, tío? Ah, Grizzlies, aquí. Aquí hay una casa. Pero eso porque es una casa. Y aquí hay otro, porque son dos cuadrados. Al noreste de Grizzlies. O sea, esta de aquí. No, o esta, The Loft. Será esta, supongo, ¿no? Está muy lejos, no puedo viajar rápido. La que está en la N. Ah, ¿esta casa es? Está debajo de esa N. Debajo o encima. Sí, dicen que es esta, ¿no? Esta es la casa de la bruja. Quiero ir a la casa de la bruja, tío. ¿Pero cómo puedo dormir otra vez? ¿Alguien lo sabe? Hostia, que me persiguen los cazarrecompensas, chaval. Mira, 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 mira. Adiós, que se meten para acá. ¡Hostias! ¿Los ves en el mapa? Como tengo una recompensa por mi cabeza, vienen cazarrecompensas a matarte. Sí. Y el caballo, porque no lo llama ahí. Quita el campamento y ponlo. Vale, 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 vale. Es que me están persiguiendo los tíos. No puedo ahora mismo hacer nada ahí. Los campamentos son ilimitados, por lo que veo. Hay una lluvia de meteoritos en otro sitio. ¿Qué hablas, tío? Hay de todo, tío. Hay cosas, ¿no? ¿Me ha atropellado? Hey, what's your problem? That how you talk to folks? I don't like you. You want this? Don't take this shit. Knock him shut out. It. I'll bury. See, I'll bury you. Son of a bitch. También decir miedo. Espérate que viene el amigo. ¿Qué? Atrapado, caza recompensa. Hostia. Ay, qué asco, cómo suena, tío. Los cazarrecompensas te siguen los pasos, que vengan, ¿eh? Vale, ya la dormimos, hacemos lo del ovni, vamos a la casa de la bruja y ya sí que sí, cortamos una puta vez. Ahí viene el nota, ¿eh? ¿Por qué te apoyas en mí? Porque tengo que reposar la cabeza. Toma. Ah, tengo que... Testigo asesinato, ¿quién este? Ven, Masi, una vez te pones a matar a muchísima gente ya no... Ya, estoy insensibilizada. Como que queda el caballo, vale. ¿Por qué no puedo montar el campamento? Qué poco romántico eres, Juan. No, no, lo he dicho en plan porque cuando se ha apoyado en mí creí que era porque estaba súper cansada y me ha dado cosa de decir. Qué lástima. ¿Nos vamos ya o qué? No, eso, es que. Eva, ha sido en plan, ¿por qué te apoyas en mí? ¿Estás hasta la polla? No, no. No ha sido en plan, ¿por qué te apoyas en mí? No me toques. No me toques, Dios mío. No, me perdí el ovni, no te preocupes, voy a hacerlo ahora mismo otra vez. Mira. Lego. Hostia, hace el ovni. ¿Eh? Hostia, el clip ese. Que ha sido todo muy seguido. Dormir hasta la...
¡Ay, dame! Yo quiero. ¿Tiene chocolate? No. Ah, mierda puta. No compulgona. Entonces no. No puedo dormir. Voy a la bruja directamente, ¿vale? No, 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 no. Come on, girl. Come on. Idiot. Lo del ovni lo hacemos otro día. Lo hacemos otra vez. Easy now. No, 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 qué cabrones. Mátate y duermes. ¿Qué coño? Que me mate. Y yo, Juan, que era un troleito, pero yo te quiero, Muak. Ese es el que dice que, lo, que te aducía y que aparecías en el campo. Francis. ¿Qué coño? ¿Por qué no he muerto? Uy, este caballo se está muriendo, ¿eh? ¡No! Juan, ¿qué coño haces? Me mato, me estoy matando. Ahí estamos, ¿eh? Me he matado. ¿Pero por qué coño te ha matado? Por... Para poder dormir. ¿Ah? ¿Eternamente? No. No, eternamente no. Me lavo la cara un poquito y estamos perfectos. ¿Puedo...? Mira, está aquí Joaquín. Bueno, bueno. ¿Está Joaquín? Sí. Vamos a dormir hasta la noche, que ya mismo. Mira. Dormir. ¿Me estás tocando el cipote? ¿O cómo va la movida? ¿Qué hora es? Son las 8 y cuarto en el juego. Buah, es que de las 8 y cuarto hasta la 1, ¿cuántos minutos son? 5 minutos. Let's go, boy. Qué bonita la luna, tío. What the fuck. Yeah. Uy. Yeah. 7 minutos. Es que no pero sé cómo. Esas cosas como las coñas, ¿sabéis, tío? Buenas noches, J Máximo Videos. Son las 2 a.m. X Video o yo, Juan. Dos cosas a la vez. ¿Qué hora es? Hostia, pasa el tiempo rápido, ¿eh? Pero yo he dormido hasta las 12, no hasta las 2 de la mañana. Y a las 12 de la mañana me ha salido el ovni. Ah. A las 12 de la noche, perdón. ¿Dónde está el toque? Caballo temporal. Ahí está la casa, ¿no? Let's go. Voy a las 12, voy a las 12. Basto con la voz de Arthur, me corro todo. Me habría gustado que te estampara otra vez contra, contra la puerta. ¿Contra? Por favor. Que me había encantado que la tercera vez llegara otra vez puf, y te estampara. Ha sido ese barril, A ver, en primera persona, ¿cómo es esto? Hostia, qué guapo. Ya ves. Hostia, parece un juego de miedo. Dios, es que lo tienen todo pensado, tío. Tenías que beber algo. Me leí por ahí. ¿Beber? Me han dicho, solo te digo que tienes que beber o algo así. ¿Qué la tienes casa, que beber? La casa de la bruja ponía, entonces, espérate, me he liado. Si la casa de la bruja no es esta, no. Que la casa de la bruja tengo que beber. Creo. Tónico milagroso. Pero en la casa de la bruja, en la del ovni no. Vale. Venga, ya mismo sale el ovni, ¿eh? ¡Gilipollas! ¡Qué puto susto me has dado, tío! Ha sido ello. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, muy chiquitillo que es! ¡Mua! Me ha cagado, me ha cagado. Joder, me ha dado hasta coraje, tío. ¡Qué princesita te ha hecho! ¡Coño! ¡Qué mono! Mira los tenis. Róbacelo, que está más chulo. El susto. Me ha dado susto. ¿Qué hace, Juanito?
Esta arma está en mal estado. A ver qué te pasa. A ver qué te pasa. Apuntar. Mira, mira. Para la derecha, para la izquierda, para la derecha. A ver, a ver. ¡Bum, bum, bum! La pistola. ¡Bum, bum! Vamos a hacer que pase así el tiempo. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. ¡Bum, bum, bum! La pistola. ¡Bum, para abajo, para arriba! ¡Bum, bum, bum! La pistola. Pero que es un normal. ¡Uy, la pistola! Pero Juan, ¿qué coño estás viendo? No lo sé, tío, me aburro. ¡Bum, bum, bum! La pistola. Vaya. ¡Ojo! ¡Bumba! Voy a pegar un tiro al cadáver. No, sí, porque estás con él. Cabrón, no lo digas. No recuerdo. Pero no me veis riendo. Mira el polvo, tío, más. Que me hace gracia, joder. Sí, sale. ¿Cuándo sale? Que está muy bien hecho, que yo ya lo sé. Yo ya con todas las 15 horas que llevo en directo en este juego, me lo ha demostrado. Juan, ¿crees que llegará un momento en los videojuegos en que se hagan pajas? Personaje. En San Andreas te podías hacer una paja con un mod. ¿Qué coño? Bueno, con los mods puedes hacer cualquier cosa. Más uno si Juan es un normal. Muchas gracias, Tito Rubiz, por los beats. ¿Qué? ¿Eso dónde sale? No lo he visto. El ovni. A ver, son las... Son las 11:30, ¿eh? Se viene, se viene. Te podías hacer una paja, pero no sabía nada. A ver, si quieres ver pajas, hay porno en internet. Porque quiero decir, meterte en un juego para ver una paja es un poco... Juan, que era broma, que no te aduce que vayas a la casa de la bruja ya. Mira que te he avisado, ¿eh? Ya, pero da igual, ya me merece la pena quedarme para ver qué hace el ovni. O sea, aquí aparece un ovni todas las noches, ¿no? Nada más salga la luz, parece, tiene que dar tres vueltas sobre ti mismo y disparar esqueleto y aparece todo el limpio. Hijo de puta, tío. ¿Por qué hay tanta luz, tío? Por la puta luna. Flipa, ¿eh? Hay algunas noches que son más... Aparece la noche de media luna, creo que lo dice el poema. Sí, ¿no? Y yo dormí dos noches seguidas. Las dos noches seguidas eran media luna. Hay una mujer poseída en Rhodes, en la mansión Braithwaite. Échale un vistazo. Que no son se repite. Son casi la una de la mañana ya aquí. Dice, ¿eh?, que no se repite. No me... Tío, me estáis haciendo perder el tiempo de una manera. Me voy para el otro lado, ¿no? Por culo. Si mañana me voy, aparece lo único. Soy unos cabrones, ¿eh? Yo no he hecho nada malo para que me troleéis de esta manera y me hagáis perder el tiempo. Cuando aparezca el ovni tienes que decir en voz alta tu número de tarjeta, la fecha de caducidad, el otro número de tarjeta y aparece Sans bailando cumbia. Lo del ovni es lo que viste, no tiene más. Vamos a la casa de la bruja piruja. Además vamos a llegar de madrugada y eso va a estar guay. Yo sé, Francis, yo sé que has dicho cuatro veces que era una broma, no pasa nada. No es tu culpa. Que es un normal. No, es muy lindo. Tenía muchas ganas de ver lo que pasaba. Quería cargarse a todos los extraterrestres. Ayuda a esa señora. ¡Pero no la mate, Juana! ¿Has visto? Era un atraco. Me iban a dispararlo, ¿eh? Es que yo sabía lo que había que hacer. Si es que yo estoy atento a todo. A ver. Quiero un tirito. Quiero un tirito. Quiero otro tirito. ¡Hostia! ¡Ay, tomadlo! ¿Tú quieres un tirito? ¿Tú quieres un tirito? ¡Hola! ¡Hostia, qué cagada! ¿Tú quieres un tirito? ¿Quieres un tirito? Oh, contra un árbol. ¡Oh, así muy bueno! ¡Toma tirito! ¿Tú quieres un tirito, pocholo? Y que yo estoy atento a todo. A tu seguido se cae. ¿Y tú quieres un arbolito?
Ay, que me hace tener ahí. Y yo habría que hacer recopilación de todos los clips. Habría que hacer. Es muy necesario. La verdad que sí, tío. Easy. A ver si el caballo este de como un cipote y para allá hacer gilipollas. Oh, qué pesha de rey. Easy boy. Yep. Yeah. Si pones la cinemática va solo al punto, ya lo sé, tío. Si le doy aquí, le doy muchas veces y suelto el mando, va solo. ¿Que sí? ¿Y eso? Es un modo para no tener que tocar el mando, Qué guay, encima parece una peli, se ve todo bonito. Y puedes cambiarlo tú, mira, pon. Cambiar las palmas. ¡Oh! ¡Qué guay! Me parece una puta locura, eso no lo sabía. Muchas gracias por los Tito Ru, por los 200 bits. Kike the World se ha suscrito. Kike the World, gracias por el Prime. Quite, no Kike, lo he inventado. Kike, Quite, ¿qué más da? Eres buena gente. ¿Qué haces? Que me cago en tu puta madre. No te va a cagar. Yo no puedo dejar el caballo. Que me cago en tu puta madre. Que me cago en tu puta madre. Dad grito de apareamiento. Uy, la mofeta que le atropello. Vamos. Casa de dron. Casa de dron. Pasa el canutito, pero ya. ¿Dónde está la puta casa esa, tío, de la bruja? Si bebes en la casa de la bruja, aparece Papa John's y te da una pizza. Vámonos, estamos, hemos llegado. Ay, Papa John's. Qué mal te porto con nosotros. Y la mamá John también. ¡Hemos llegado! ¡Hola! Oh. ¡Un caldero! ¿Qué hablas, tío? ¿Qué? Ha crujido algo, me he cagado. Alberto, tío. Ha sido la silla. Hola, tú. Hay cadáveres de animales aquí. ni puta gracia, sinceramente. Es que me da coraje porque más que un susto me haces daño, ¿sabes? ¿Que te hago daño? Sí, pero si no te toco. Me pega fuerte en el imaginas, da un susto. Beber líquido misterioso. Ah, eso es lo que tienes que beberte. ¿Por qué no? Hostia, a la mierda. Daño emocional te hago. ¿Y ya está? ¿Esto es? Te ha violado la bruja. Ahora estás en el Red Dead Redemption 1. ¡Mira el cuervo! ¿Pero qué ha pasado, tío? Pase de tu cara, vaya. ¿Me está hablando? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿O esto ya ha acabado? ¡Hostia! ¡Joder! ¿Me puedo beber otra? ¿Pero para qué? Hay que hacerlo 100 veces seguidas para que funcione. A ver, está guay y tal, pero me parece muy soso, ¿no? ¡Hostia! ¡Pasa el canutito!
para eso vamos a la niña poseída. Hay una niña poseída, Dios mío, venga, no, que tengo que terminar el streaming, señores. Hay una niña poseída en Rhodes, y Rhodes está abajo del todo, o sea que no, que no, no, no rayéis. Pues la niña poseída la hacemos otro día, tío. La hacemos mañana o pasado. A ver, o no que esos cojines románticos, tío, ¿qué son? Esto si lo enciendo me explota en la mano. Hombre, supongo, ¿no? No parece, ¿no? No, no parece. Será en plan la animación. Pulsa L1, R2. Pasa el carro. Anda, la niña poseída. Pero es que la niña poseída está tomada por culo en Rhodes, ¿sabes? ¡Hola! ¡A que le cae el caballo! ¡Juan! ¿Qué cojones? ¡Juan Alberto! No, no, está muerto, ¿no? Está bien. Ya está. La madre que te parió. ¡Hostia puta! Qué pena, pobrecillo. La puntería máxima. Explota la dinamita en el aire. Vamos a hacer eso. Eso está bien, está guapo. Vamos, Te va a caer encima. Mira. Mira, es más y atenta. Voy a impresionar a la mujer. ¡Wow! Increíble. Vamos a hacer otro. ¡Wow! ¡Me cago en la puta con los controles! Juan Alberto, relax. Tomahawk. Ya verás, Voy a acercar en un tito, pero ya. No hay nadie, ¿no? La casa del meteorito está en Roanoke Valley, al lado de donde estás. Roanoke Valley. Al lado de donde estoy, ¿cuánto es al lado para ti? Roanoke Valley. Si lees algo que pone Roanoke Valley, avísame. Aquí, Roanoke Valley. La casa del meteorito. Esta. ¿Cuál es? Lo último, ella. En serio, fuera. En serio. Tócate tú. Cuando se lo decimos, no tira la dinamita y ahora la malgasta. A ver, estamos en la partida. Estamos en la partida cutre. Time to go, boy. Yep. La última. Now, come on. Parece un indio, con el tomahawk ahí preparado en la mano. Míralo, zasca en toda la espalda. Pero ¿por qué coño haces eso, tío? La niña poseída está muy lejos, pero quiero verlo eso también. Tienes que ir por la noche y emborracharte y disparar al cielo. Eso me suena a troleo, un pastis. Total. Yo soy el caballo y te lanzo por el precipicio. Pues sí. Ceros y unos, que me da igual, que es demasiado realista, tío. Que hay que ser empático en la vida, hasta con los píceles. Sí, se puede dejar el pelo tan largo como un indio, ¿no? Ya lo hemos visto. Tan largo como un niño, no sé. Largo te lo puedes dejar, eso seguro. Oye, pero es que me hemos estado. ¿Juanito? Me ha pegado él. Persigue. Me ha pegado él. No, todo me persigue con un cuchillo clavado en el pecho. ¡Hola! Bueno, de aquí, señores. Venga. No mates. Tío, es que tiene susto y todo, tío. Qué locura. Porque voy con el cuchillo en la mano. Todavía me persigue el nota, chaval. Pero tenía que ir cargando. Estos niños chicos, me ha pegado, En la casa del meteorito hay una roca. Si las investigas, solo la noche siguiente pasa el cometa Paco. Joder, me leo algo creyendo que va a ser verdad y de repente al final me encuentro una puta gilipolle, tío. Eso es porque lo estás enseñando tú, así. Así eres tú. Porque se viene aquí el tonto este. Anda, hijo, vete. Ah, y ahora se pira. Hostia, que viene la poli. Los picoletos vienen detrás. Tú, pa. Los picoletos vienen detrás.
voy a poner pañuelo, tío. Para que no me lleven por el culo. ¿Esta es la casa del meteorito? Va a estar canutito, pero ya. ¿Esta es? Hombre, si nadie me lo dice, chungo tema, eh. Creo que es la de más abajo. Sí. Al hijo oculto. ¿Qué? 15 pavos. Esa es la de Paco San, tío mío. Es la de arriba. ¿La de arriba? Esta de aquí. Vale. Pues pasa el canutito, pero ya. No. La otra de abajo. A lo hecho del salto de Brandon. Slow up now. La otra de abajo, la otra de arriba. Esta de ahí. Parece un observatorio eso, ¿no? Eso no es una casa, cabrones. Será como un planetario, ¿no? Easy now. No es la de arriba, es la de abajo. Me estáis liando. Aquí no se puede entrar. Vale, la de abajo, ¿dónde está? Pero ¿y cómo no se puede entrar ahí? Esta de aquí, ¿no? ¿No se puede entrar ahí, tío? Con todo lo guay que le han hecho por fuera. Esta, ¿no? Hola, qué chulo. Oh, qué guay. Va a acercar en un poquito, pero ya. Oh, ¿qué cojones? Ese fue el meteorito que cayó ahí. Coger meteorito. ¿Qué coño? Qué horror, qué desagradable. Un trozo de meteorito puede vender. ¿Si cuánto te dan por esto? Una pasta, supongo, ¿no? Pues esta no es tu partida, ¿sí? Hola, qué guapo, tío. Es un meteorito que les cayó. Qué horror, qué desagradable. Cayó en la mesa mientras estaban cenando. 700 dólares. Si más se viese lo del caníbal, se le pondría mal cuerpo. Uf, Dios mío, no quiero verlo. Espérate a las 2 a.m. Y por esa zona, algunas noches puedes ver la luz de meteorito. Venga, vamos a probar suerte una noche y ya está. Y si no la vemos, pues no la hemos visto. Qué guapo, tío. Tío, lo que mola de esto es descubrirlo tú, ¿sabes? Pero yeah, bueno, es muy difícil. También es una casa que está ahí súper apartada, ¿sabes? Yo me voy a poner a investigar casas apartadas porque tiene que haber de todo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué haces? That's fire. ¿Qué? Mind if I warm my bones? ¿Qué cojones? Hostia. Y'all knew these was Murphy Hills. You should be careful where you're camping. I can look after myself. Besides, it's a free country. Free country. No. Everything bought and paid for. Feo, Dios, qué horror. And we don't protect what's ours. Y'all be careful where you wander. Come on, let's go. I think you got the message. Yo quiero que me mataré. Va a cagar ahora mismo, ¿no? I'm not a camper, I want to. A ver. Mira, bitch. Muchas gracias, Tito Rubs. Vamos a dormir hasta por la noche, me habéis dicho. ¿Por esto que es el brunch? Al carajo el easter egg. ¿Qué tenía que ver esa gente con el easter egg? Ese era un easter egg.
Me subo al cipote. ¿Dónde es? Aquí enfrente, vale. Pasar canutito, pero ya. ¿Qué es lo del easter egg? Aquí está la casa. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es eso de easter egg? Easter egg, pues huevo de Pascua significa. Ya, pero que. Pues son. ¿Y dónde se ve la lluvia? ¿Qué pasa con el juego? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con el juego? ¿Qué pasa? Examinar estructura. Que un easter egg es un huevo de Pascua que significa como una. Es que no sé cómo decirlo, tío. Es como si en una peli sale una referencia a. Imagínate que en La La Land sale una referencia a Moulin Rouge. Pues se dice que en La La Land hay un easter egg de Moulin Rouge. ¿Sabes lo que te digo? Me encanta que me lo explique como musicales. Ya, es decir, no me entiendes. ¡Ay, qué chico! Sí, te entiendo. Pero bueno, me ha hecho gracia, me ha hecho ilusión. Parece que a esta casa le cayó algo encima, como un meteorito o algo similar. Es una referencia, básicamente, ¿no? Sí, referencia. Donde no sé. Es que está muy nublado hoy, ¿no? Tan guapo los meteoritos, ¿eh? ¿What? Hostia, los cazarrecompensas. Buah, están ahí abajo, ¿eh? No se ve nada, tío. Me están buscando los cazarrecompensas, ¿eh? Pues nada. No han visto. Un easter egg, entonces, es más bien. Pero... Sí. Contenido del juego que están ocultos para los jugadores. Para que los encuentre y para que los disfruten como buen hombre. Gracias por etcétera. Dios, hasta luego. ¿Cuándo acabéis durado, tío? No se ve nada, amigos. Tiene que estar despejado y de todas maneras creo que es aleatorio. Pues nada, toma por culo. Y se suicida. Sí. ¡Juan! Dios. ¡Auch! ¡Auch! Es lo que dices, ¿sabes? ¡Auch! Vale, pues nada, ha sido un placer. Dios mío, tío, cómo no se mueve este hombre. Juan, pero ¿por qué acabas el directo suicidándote, tío? Que no se puede morir. Hay manera de matarse, Nada, nada, la huida no se mata. Con Pancho. Qué guapada. Qué guay, de sitio, tío. Puta locura. Qué puto miedo. ¿Eso qué es? ¿Una roca? A un guapití. Mierda. Sí. Le he dado, ¿A coño? Le he dado dos. Nada, está bueno. Ay, la madre que me parió. Vamos para la PlayStation. Bueno. Qué chulo. Las 2:30, tío. Hay que irse. Mi oveja. Oye, que gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí. Como siempre. Mucho. Como toda la. Hemos estado 3 horas. Ah, mira tú qué bien. 3 horas y 20. Comparado con las 12, parece todo poco tiempo, ¿eh? ¿Qué haces? No sé, tío. Joder, no sé, tío. Nada, yo me lo he pasado muy bien. Sí, ha sido un poco un directo de chorra. O sea, no ha sido siguiendo mucho la historia tal. He hecho una misión. Pero gracias, Tito Ruby, por los otros 200 bits, tío. Joder. Y nada. nos veremos mañana. Otra vez. No sé haciendo qué. Ya veremos si mañana hacemos el especial Halloween por la tarde, noche. No tengo ni idea. No tengo ni puta idea. Pero el viernes me voy a esto y el jueves también. Así que, bueno. ¿El viernes? ¿El miércoles? No sé cuándo, da igual. Lo pensaré y avisaré, ¿vale? Que nada más, por mi parte y por la suya, ¿hay algo que decir? Nada, chicos, que un placerazo, nuevamente. Un que placerazo. Me estoy enganchando al juego. Yo creo que ya está en el nivel en el que hay que dejar el directo. Es que estoy cansado. Estamos cansados, tenemos que dormir. Mañana es un día laboral. Gracias a todo el mundo. Un beso muy grande. ¡Ay! ¡Chavales!